Bienvenidos a un nuevo programa de Cancha Rival aquí en el canal Carlos Univazo Copelo. Sean todos ustedes bienvenidos. Empezamos tarde. La verdad que este programa es un poco así al a ver qué pasa, ¿eh? Porque hemos empezado tarde y en la medida de cómo vea cómo van las cosas, el programa tendrá vida o de repente sea un programa muy corto, no lo sé. Como dicen en las combis y en el fútbol, en el camino, en el fútbol peruano, en el camino vamos viendo. Así es que no se olviden de dar sus likes. La verdad que nunca hago un programa tan tarde, pero tuve algunas cosas que hacer y después de eso dije voy a ver un rato el partido de la U. La verdad que dije no voy a esperar hasta las 11 de la noche por un amistoso y encima un amistoso que es discreto porque ni siquiera es un buen partido. Entonces dije ya, voy a hacer el programa ahora. Si lo hago a las 11, peor todavía. Entonces, hagamos un programa ahora, hasta donde los números y los ánimos den. Y no se olviden de dar like a este programa, que ya sería un buen paso para que el programa tenga más vida de la que tengo calculada para hoy. Suscríbanse al canal, marquen la campana, que son las notificaciones. En el botón unirse está apuesto por ti. Y mi cuenta de Twitter es CarlosU67. Bien, dicho esto, pues vamos con lo que es la coyuntura, más allá del partido amistoso que va 0-0 en Trujillo Universitario. Igual le vamos a dar la alineación, algunos detalles, pero va 0-0 Universitario ante la escuadra de César Vallejo, la presentación de la escuadra Poeta. Lo más divertido de la noche Poeta fue que la animadora, cuando anunció al sponsor, en vez de decir la casa de apuestas que patrocina a Vallejo, mencionó la casa de apuestas Rival. Ya se imaginarán ustedes. Pero bueno, más allá de eso, todo en orden, todo bien. Bueno, hoy día Bayón, que justamente es ahora jugador de César Vallejo, dio una entrevista para RPP. Y en esa entrevista habló de diferentes temas, por supuesto, relacionados con su club, pero por ahí no faltó la pregunta relacionada con Alianza, su ex club, donde él fue el capitán durante varios años y donde se consagró como una de las figuras del equipo. La entrevista fue hecha por el colega Kevin Pacheco, que estuvo en Trujillo, también estuvo en la presentación, dicho sea de paso. Bueno, él es trujillano y entiendo que hay una afinidad también. Más allá de sus cualidades profesionales, hay una afinidad también con Vallejo por ser del mismo origen. Bueno, en la entrevista, espérense un segundo, en la entrevista Bayón habló de lo que ocurrió con el apagón en Alianza, y esto fue en Matute, el día de la final, y sorprendió la sinceridad. Bueno, es que ya no está en Alianza también, así es más fácil hablar, ¿no? Sorprendió lo que dijo. Esto fue lo que declaró Bayón. Tú has hablado de la hidalguía en la victoria, en la derrota, en los distintos momentos. ¿Te incomodó lo sucedido en el tema del apagón, que no tuvo que ver con ustedes directamente? Sí, particularmente sí. Yo creo que hay que saber ser un buen... Para ser un buen ganador hay que ser un buen perdedor, creo, ¿no? Y eso es lo que nos faltó. Lo hablo en ese momento como... y si me hubiera tocado hablar lo hubiera dicho, ¿no? A mí me dio vergüenza personal y vergüenza ajena de la decisión tomada. Que después se diga cosas que han dicho y la manera de defenderse, eso se respeta y eso son cosas, pero yo creo que la U fue un justo ganador, se le tuvo que reconocer, y creo que qué hubiera pasado si hubiera pasado de la otra manera, ¿no? Yo creo que se le tuvo que haber respetado su momento a la U, no se le respetó y para mí eso es, no se ve bien, no, hay que ser un buen perdedor, como te digo, y creo que la grandeza de un equipo
se hace no solo por los títulos, sino por cómo afrontas las cosas, ¿no? Entonces, era un momento de afrontar las cosas de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, son decisiones que ellos tomaron, algo que no comparto, totalmente abierto, le digo, no comparto eso, no lo comparto, que me vengan a decir un montón de cosas, las voy a respetar, pero no las voy a compartir. Así que no estuve de acuerdo y no estoy de acuerdo con lo que le pasó a la U en la final. Ahora, te pregunto de Vallejo, ya tu equipo. Bueno, eso fue lo que declaró con bastante espontaneidad y sinceridad Bayón. No ha sido de los primeros, no, o sea, no ha sido el único que se ha expresado sobre este tema, pero ha sido uno de quienes lo han hecho con bastante claridad, ¿no? Respecto a aquel incidente, como ustedes recuerdan, en la final en Matute, la U ganaba el partido, se coronaba campeón, ya había sacado 2 goles de ventaja, y en Matute apenas sonó el silbato, dieron como decisión apagar las luces del estadio, lo que le ha traído como consecuencia, más allá de situaciones incómodas en las redes que todos vemos y leemos todos los días, comentarios llenos de pólvora y dinamita sobre Alianza, también le ha traído sanciones que complican su localía, porque inclusive ahora, durante varios partidos, durante algún buen tiempo, han sido castigados con el no uso de Matute para el torneo local. Bueno, esto fue lo que dijo entonces Bayón respecto a aquel incidente, diciendo que realmente sintió vergüenza por lo ocurrido, como me imagino que le deben haber sentido algunos otros jugadores. Lo cierto es que Bayón ahora ya está en César Vallejo y es capítulo cerrado lo que pasó hace 2 meses. Jorge Fossati se instaló en la Videna, se vistió de corto, se puso su uniforme como si fuera a dirigir. Evidentemente hoy día no dirigió a nadie porque todos están en sus respectivos clubes, en el convocatoria. Eso sí, fue a saludar a la Sub-23, a Chemo. Estuvo con él un momento conversando, pero lo más importante de todo esto fue su reunión en el directorio con todos los miembros que lo integran y sobre todo con Agustín Lozano, que ya lo conoce, para él la presentación es una formalidad porque ya lo hemos visto juntos, pues hemos visto juntos en la premiación de los mejores del año, ¿no? Y también ya se habían visto en la premiación de Universitario en el Monumental, la postergada premiación, cuando Lozano le entregó las medallas a la U, también ya se conocían, así que podría decirse casi que se trataba de 2 viejos amigos. Se presentó Fossati con todo su equipo de trabajo y los miembros del directorio tuvieron a bien departir con ellos, conversar sobre diversos temas. Evidentemente no había periodistas ahí, pero las fotos fueron repartidas por el área de prensa. Aquí se puede ver a Fossati con Oblitas, primera foto de ellos juntos, nos imaginamos que van a haber muchas más, cosa que no ocurrió con Reynoso, porque la verdad foto de Oblitas con Reynoso no van a encontrar. Encontrar la foto de Oblitas con Reynoso es como encontrar testimonios de lo que fue la niñez de Jesús. No hay, no existe. Pero entre Oblitas y Fossati posiblemente se establezca una muy buena relación, porque además hay una afinidad por temas de edad, en fin, y por temas futboleros también. Creo que va a haber una excelente relación. Aquí pueden ver a Fossati con su equipo de trabajo, que será el que lo acompañe. No es un equipo muy numeroso por ahora, el que lo acompañe en los trabajos para los amistosos ante Italia y Guatemala, para la Copa América a mitad de año, para las eliminatorias a partir de septiembre. Y Chemo del Solar dio una larga conferencia de prensa, una extensa conferencia de prensa, la dio de muy buen grado, respondió todas las preguntas y habló sobre temas que normalmente podrían ser incómodos para él, como por ejemplo el caso de Fabricio Roca, que bueno, aquí dejó como una estela de duda del Solar respecto a lo que fue el caso de Roca. Me gustaría que me pregunte. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en la conferencia sobre este tema.
No solamente de Fabricio Roca, en contra de todos los que han salido. Yo públicamente jamás voy a cuestionar a un futbolista. Lo único que te puedo decir con respecto a Fabricio, Fabricio es un muy buen chico, ha estado conmigo entrenando durante un mes y medio, y yo le he dicho claramente a él cuáles han sido las razones por las que lo he convocado. Yo entiendo a los clubes, los entiendo porque cada uno vela por sus intereses, y como tú lo has dicho, no sobre un torneo FIFA. Bueno, ahí dijo entonces que él conoce las razones. Las razones que acá las hemos dado a entender ya hace un par de días y que han sido corroboradas por diferentes versiones dadas desde Videna de manera extraoficial, es que el jugador no estaba bien físicamente. Tenía los mismos problemas que Zambrano, a pesar que él tiene 18 años menos, 15 años menos. Tiene problemas con la composición de grasa en el cuerpo, y el Solar, Chemo, el técnico de la sub-23, le dijo en reiteradas ocasiones que llevara las mediciones que le tendrían que haber hecho en el Boys, para tener una idea clara de su situación, y Roca nunca entregó estas mediciones, con lo cual se aburrieron en Videna y optaron por desconvocarlo. Pero Chemo El Solar también habló de otros temas, así que vamos a escucharlo, vamos a desbloquear aquí y vamos a ver qué es lo que dijo Chemo del Solar. Un momento, ahí ya estamos. Ajá. Vamos con Chaco. Futbolista, lo único que te puedo decir con respecto a Fabricio, Fabricio es un muy buen chico, está conmigo. Esto de Fabricio ya lo hemos escuchado, ¿no? Ya. Bueno, ante todo, buenas tardes. Me gustaría que me preguntaran, no solamente. Esto ya está. Esto ya lo hemos visto. Vamos entonces con el siguiente. Momentos y oportunidades. Ustedes se pueden pensar, por ejemplo, qué puede pasar con un chico de 17 años y ahora, como es el mundo del fútbol, que está todo globalizado, más todavía. Antes, para yo llegar a jugar en la Liga Española, tuve que jugar 3 en la Copa América, tuve que jugar 2 eliminatorias, 5 Copas Libertadores, tuve que jugar en Chile, tuve que jugar en Perú, y recién pude llegar a la Liga Española con 23 años. Y tuve que hacer todo ese camino. Ahora, un chico lo ven jugar en un torneo bien y se lo lleva, porque así es ahora. Entonces imagínense la oportunidad que puede tener un chico de estos de volver al preolímpico, de hacer buenos partidos, y a lo mejor se termina llevando a un chico que ni siquiera ha debutado en primera división en el Perú, lo terminan contratando en otro lado, porque pasa estas cosas. Y sinceramente yo creo que los chicos han entendido muy bien esto, y sinceramente yo lo veo como una gran oportunidad para todos ellos. Y esa es una de las cosas que yo le recalco mucho a ellos, ¿no? De que vamos a tener la posibilidad de que nos vean en un torneo que en otras circunstancias a lo mejor no tenían esa posibilidad. Se dio de que los clubes no quisieron ceder a sus jugadores, bueno, me las tuve que arreglar con los chicos que teníamos nosotros en la sub-18 entrenando durante este año, y ahora tienen la posibilidad de ir al preolímpico, y eso no solamente para ver la posibilidad de irse al extranjero, o sea, van a poder ver ustedes en la cancha a jugadores de Alianza Lima, a jugadores de Naú y a jugadores de Cristal que no los han visto en primera división, y a lo mejor luego de este torneo el entrenador de Alianza Lima, el entrenador de Naú o el entrenador de Cristal le dice: oye, y este de acá estaba en mi equipo, mejor me lo llevo a jugar en primera división, y comienzan a jugar en primera división. O sea, sinceramente yo creo que es una muy buena posibilidad para todos los chicos que están yendo a este claro club. Chemo dice que de repente ahora que los jugadores van a tener la oportunidad de jugar, de ser parte de la sub-23, existe el interés de los técnicos de ponerlos en sus clubes. Es una situación que podría darse, que podría ser, digamos, el plus para este sudamericano sub-23, donde yo voy a insistir en mi posición. Para mí, Perú no tiene ninguna posibilidad de clasificar, por la sencilla razón de que solamente pasan 2. Primero, porque pasan 2. Solamente clasifican 2 a los Juegos Olímpicos. 2 países. Lo normal es que solo peleen Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, ¿verdad? Segundo, porque Perú va con un equipo B, ¿no?
De hecho, Chemo hizo una lista de 8 jugadores, y estoy seguro que se ha quedado corto, de 8 jugadores que no han sido cedidos por sus clubes, nacionales e internacionales. Por ejemplo, Quispe no lo va a ceder Pumas, no tiene la obligación de cederlo. Barco, que juega en Defensor Sporting, no va a ser cedido en Uruguay porque no tienen obligación. El Chico Castillo, que juega en Gil Vicente, no va a ser cedido. Y acá en el Perú también hay casos en los que se han negado a cederlos, como Kenji Cabrera, como Lasso en Melgar, como Grimaldo en Sporting Cristal, por citar algunos nombres que no van a ser parte de esta delegación. Y tercero, la tercera razón por la que no iría, porque si fuéramos con el equipo principal, tampoco clasificaríamos. Porque normalmente Perú nunca, no es que normalmente, nunca ha clasificado en un sudamericano, ni sub-15, ni sub, perdón, ni sub-17, ni sub-20, ni sub-23, nunca ha calificado segundo, ni primero. Si fueran 4 cupos, podríamos pensar en un milagro, decir, bueno, de repente Perú se acomoda y entra cuarto y va. Pero en este caso son dos, los dos mejores de Sudamérica. ¿Cómo, si la selección está yendo con una sub-23 que está llena de suplentes, porque los titulares no han sido cedidos? Claro, ese problema lo tienen otras selecciones también, pero esas tienen una constelación de estrellas. Nosotros no tenemos gran cosa, como ustedes saben. Entonces es difícil pensar que esta selección pueda tener alguna opción de clasificar. ¿Que va a quedar primera entre los 10? ¿Va a quedar segunda entre los 10? Si queda tercera, está fuera. Si queda cuarta, está fuera. Tiene que quedar entre las dos primeras. Y yo, que no me gusta decir mentiras, ni engañar a la gente, ni verles la cara, prefiero jugármela si quieren, aunque no lo veo muy arriesgado lo que voy a decir, directamente este equipo no va a clasificar, ¿no? Allá el que quiera creer, así como alguna vez han creído en la sub-20, ojo que, por ejemplo, la sub-20 clasifican 4, 5 y nosotros no vamos. La sub-17 clasifican 4 o 5 equipos y nosotros no vamos. En este solamente van 2. Y nosotros estamos yendo con un montón de suplentes y sin los que normalmente serían titulares. Así es que vale decirlo para que después no hayan decepciones. Bien, ¿qué más dijo Chemo? A ver, escuchemos. Siguiente pregunta a presión. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes, Catherine Magallanes de la Presión. Quisiera consultarle, después de los amistosos que se jugó, ¿considera que ya tiene su 11 titular o continuará probando? Bueno, el 11 titular lo tengo en la cabeza, yo. Sí, en mi cabeza sí tengo un 11 titular, yo. Mira, este es un torneo muy particular. Nosotros vamos a jugar 4 partidos en 10 días. En 10 días. Nosotros jugamos el día 21, el 24, el 27 y el 30. Del 21 al 30, ¿cuánto hay? 9, ¿no? 9 días o 10 días. Entonces, para mí es muy importante, o son muy importantes los 23 jugadores. ¿Por qué? Porque probablemente el equipo que yo haga el 21 y el 24 no lo pueda repetir el 27. ¿Por qué? Por la recuperación de los chicos, la recuperación del futbolista. Seguramente me voy a ver obligado a hacer cambios para el día 27. Entonces, como comprenderás, yo tengo que darle participación a todos los jugadores, a los 23 que tengo en la lista. Porque si yo estoy pensando en No se que olviden de los los likes, 11 pueden jugar contra likes, Chile, a lo mejor contra pero Argentina que ya no hemos llegado juegan los así. mismos 11. Y contra Paraguay seguramente ahí sí, definitivamente no juegan los mismos 11, porque voy a tener que hacer cambios por el tema del desgaste físico de los jugadores, porque no van a tener mucho tiempo de recuperación entre partido y partido. Estos campeonatos de menores que hacen la Conmebol, los partidos los ponen muy juntos, ¿entiendes? Entonces, la recuperación es un problema para, no solamente para nosotros, sino para todas las selecciones. Pero también nosotros nos vemos, y eso seguramente ustedes no lo han visto, nos vemos con una mayor dificultad. ¿Por qué? Porque la Conmebol, a la hora de hacer los calendarios, toma como referencia los últimos torneos en los cuales la selección ha participado. Por ejemplo, nosotros jugamos los 4 partidos seguidos, pero hay otra selección que juega los 2 partidos primeros y ahí descansa. Y ahí juegan los otros 2 partidos. Entonces esa selección llega más recuperada en los otros partidos. Como son 5 equipos. Tiene razón, son dos grupos de 5.
a todos les toca descansar una fecha, y Perú normalmente, no solo en este sudamericano, sino en otros también, en casi todos, normalmente nunca descansa, siempre le tocan, o descansa en la primera fecha y juega los cuatro últimos, o juega los cuatro primeros y en la última fecha descansa. Quiere decir que juega todo seguido. ¿Por qué? Porque es el de peor rendimiento en Sudamérica. Es uno de los dos peores de rendimiento en Sudamérica. A los otros, efectivamente, sí les toca, juegan un partido, descansa, y ahí juegan los otros tres, o juegan dos, descansa, y ahí juegan los otros dos. Perú en sub-23, en sub-20, en sub-17, siempre juega todo de corrido porque es el de peor rendimiento. Y esa es una explicación que ha hecho bien en señalarla Chemo del Solar, del por qué siempre, siempre Perú tiene que jugar los cuatro partidos seguidos. Pero bueno, ya está. Eso es en cuanto a Chemo, que ya, como saben, ya habló del caso Roca. Seguro Roca le va a contestar, pero creo que no lo ha dicho mal tono, ha dicho que simplemente él sabe muy bien las razones por las cuales fue desconvocado. Santiago Ormeño ha sido recibido con una campaña publicitaria en Puebla, aunque ustedes no lo crean. En Puebla lo quieren mucho, por no decir que lo adoran, es considerado una figura, y le han dado una bienvenida espectacular. No puedo poner el video porque sospecho que podría tener problemas con el copyright, pero sí puedo poner el audio de la campaña, en la que Ormeño, han hecho una encuesta, les preguntan a la gente en la calle, a transeúntes, a peatones, sobre el ormeñismo, un ormeñismo que aquí en el Perú no existe. Esto es lo que dijeron. Déjenme ver si está tapado el video, tiene que estar tapado este, si no lo puedo mostrar. Si sí, está tapado, ya, vamos. Salimos a la calle a preguntar. Hola. No sé. El dormir. Sí, pues sí, en las redes sociales. El dormismo. Ponérsela de la franja y llenarle la canasta de goles. ¿Saben qué? Voy a pasar el video, ¿ya? Porque está gracioso. Se van a divertir. Con el riesgo de que de repente haya algún tipo de amonestación, que espero no ocurra, pero vamos a poner el video de Ormeño. Vamos acá. Esto es, aunque ustedes no lo crean, ese jugador al que ustedes miran con desdén, por no decir otra cosa, así lo reciben en Puebla. Hola. Hola. No sé, hacer poesía en las redes sociales. Ponérsela de la franja y llenarle la canasta de goles al rival. ¡Ormeño! ¿Para ti qué es el ormeñismo? Cree que con la franja todo es posible. El ormeñismo es mi inspiración para ganarle a mis compas en las retas. ¡Atención con esta, el rebote! ¡Gol! Para mí el ormeñismo es mi fe para echarle ganas a la vida. Lo único que necesitas es la franja para ser parte del ormeñismo. Estoy de vuelta. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Ah? ¿No se la creen? ¿Piensan que he creado yo este video con la inteligencia artificial? Seguramente. Que es un invento mío. No, señores. En Puebla es considerado... ¿Ustedes creen que si fuera verdaderamente un desastre lo recordarían así y le harían este tipo de videos a Ormeño? Evidentemente no. Lo que pasa es que ustedes han infravalorado. Para ustedes es un jugador que está muy por debajo de lo que es mirado en México, por ejemplo, y sobre todo en Puebla. Así es que ahí les dejo el video, den like, creo que se lo merece el ormeñismo. Y ustedes, súmense también al ormeñismo, están a tiempo, súbanse al coche, no se vayan a bajar después. Bien, eso es en cuanto a Santiago Ormeño, nuevo jugador del Puebla. Aquí pueden ver la oración, hay una oración. Esto es más o menos como el templo maradoniano, una cosa así, ¿eh? Está a ese nivel, ¿eh? Está al nivel del templo maradoniano lo de Ormeño. Así es que
repásenlo, apréndanse la oración y en todos sus partidos, así no juegue el pueblo, así no juegue el ormeño, invoquen la oración que de repente pueden ganar así los partidos de sus equipos favoritos. Bien, Universitario, hasta hace un momento estaba 0-0, no tengo en este momento el marcador, ya ustedes seguramente me lo informarán. Y lo último, ya con esto cerramos. Hoy día la Policía Nacional del Perú tuvo serios problemas porque tuvo que enviar una dotación especial de policías a Videna debido a que había una marcha en las afueras, y era una marcha de los hinchas de la San Martín, ¿no? Hubo tumultos, por un momento se pensó en un desborde popular, algunas imágenes inclusive generaron confusión, pánico, pero felizmente todo esto llegó a un buen puerto y tenemos algunas imágenes sobre lo que fue la marcha de la San Martín. La San Martín que está pidiendo volver a primera, ¿no? Justicia, dice, justicia. Y entonces su hinchada se hizo presente en Videna para hacer sentir su voz. Justo estaba Fossati adentro y Fossati, atemorizado, tuvo que salir por otra puerta, preguntó qué cosa estaba pasando y si esto ocurría todos los días. Fossati no comprendía nada, ¿no? Es más, él no conoce a la San Martín, nunca los vio. Entonces su preocupación fue enorme, pidió seguridad especial para retirarse del estadio, de la Videna, y felizmente la cosa no pasó a mayores. Pero ustedes, me imagino, que harán ver las imágenes de la marcha de la San Martín. Se las vamos a facilitar. Déjenme ver si está. Estamos. Sí. Ya. Vamos a ver entonces lo que fue la marcha de los hinchas de la San Martín. Atentos, no se olviden de los likes. ¡Vamos, San Martín! ¡Que vamos a volver! ¡Y vamos, San Martín! ¡Que vamos a volver! ¡San Martín! Ahí pueden ver ustedes la imagen donde dice Lozano, escucha, la barra está de lucha. Pero la cosa no quedó ahí, ¿eh? El líder de la barra, que no era La Muela, aunque algunos creen que son la misma persona, porque es difícil creer que hayan dos que sean capaces de hacer lo mismo, en el caso de la San Martín. El director de la barra de la San Martín también hizo sentir su voz de protesta, y esto fue lo que dijo. Agustín Lozano Corusto, este 8 de enero se llevó a cabo el fixture de la Liga 1, en el cual no menciona a la Unidad. Nótense las banderolas y toda la gente de atrás, a punto de generar un desborde popular, ¿no? Detrás de esa puerta roja hay un destacamento de aproximadamente 500 policías impidiendo que haya algún tipo de toma de local o algo por el estilo. Agustín Lozano Corusto, este 8 de enero se llevó a cabo el fixture de la Liga 1, en el cual no menciona a la Unidad de San Martín de Forest y a Ayacucho FC, cuando los reglamentos te indican que San Martín sí tiene el derecho a participar en la Liga 1. Es por eso que yo te invito a ti, estimado, que vengas este 9 de enero a las 12 del mediodía a la Videna para reclamar los derechos que tiene la Unidad de San Martín de jugar la Liga 1. ¿Se han dado cuenta eso que van cruzando mientras él va hablando? Como que le da un poco de vida a la imagen, ¿no? Ahí está. Es por eso que yo te invito a ti, estimado, que vengas son espontáneos. A las 12 del mediodía a la Videna para reclamar los derechos que tiene la Unidad San Martín de jugar la Liga 1. Un equipo que ha aportado tanto al fútbol peruano, que con futbolistas que ahorita están en Alianza Lima, en la U, o en equipos del extranjero. Así que te espero este 9 de enero al mediodía aquí. Vamos, salvemos a la USMP. Bueno, están todos cordialmente invitados, siempre con orden, siempre con respeto a la gente, a los transeúntes que pasan, sin realizar desmanes, sin generar desbordes populares, un desborde popular, violencia, inseguridad en las calles. Nosotros no somos Ecuador, así que por favor que esto no se parezca. Mucho cuidado con la gente de la San Martín, porque hemos visto que son de armas tomar. Bueno, eso es en cuanto a la San Martín y su reclamo para volver a primera. Vamos ahora sí a vamos a leer sus comentarios, pero primero vamos a ver cómo andamos en likes. A ver, likes, ¿no los han dado todavía? Están a tiempo. Veamos, en este momento todavía no hemos llegado a los 100. Bueno,
por un lado está bien, porque mi intención es hacer un programa largo. Así es que tenemos, estamos a 17 likes de los 100. Eso es lo que pasa cuando se hace un programa tan tarde. Faltan 15 likes para llegar. Son las 10:23. Sí, son las 10:23. Esperemos a ver hasta las 10:30 para llegar a los 100. Si no llegamos, bueno, nos vemos mañana y seguimos siendo amigos. Así que a las 10:30 vamos a ver si completamos los 100 primeros likes para ver si el programa puede continuar un rato más o si lo damos por terminado a las 10:30. Bien, así que rápidamente, como tal vez este programa no dure mucho, vamos a leer sus respectivos comentarios. Ricardo García: el apagón existió, no era como el 2020, dice. ¿Qué pasó en el 2020? Lo otro que pasó con Alianza, ¿te refieres a eso? Bueno, David Valdés: saludos Carlitos, aquí presente con mi poderoso like, gracias por tus likes, David Valdés, el de hoy, los de siempre, y un fuerte abrazo. Ricardo García: me estás diciendo que la presentación Poeta no fue en honor al 2023. La verdad no lo sé. No se llenó el estadio, dicho sea de paso, como sí había ocurrido en otras ocasiones. Normalmente la U llena estadios en provincias, pero este año no se ha llenado la presentación Poeta. Ricardo García: ya está Sly Channel. Hola, profe, ya dejé mi like, son la segunda. ¿Qué novedades? Las más importantes, las que tú me cuentes, Sly Channel. Así que yo estoy atento a que tú me digas cuáles son las novedades. Y aquí serán titular en el programa de hoy y en los venideros siempre será la misma tónica. William Damián: señor, Chemo se quejó de que no le prestaron un montón de jugadores. Bueno, dijo la verdad, ¿no? No sé si fue queja o una constatación de la realidad. Mark: hola Carlos, saludos y éxitos en este año 2024. Que las suscripciones y los likes abunden. Perdón por el saludo tan tarde. No te preocupes porque el programa también ha empezado tarde. A ver. Ya, quedan 5 minutos. No se olviden de los likes que faltan para llegar al final. No creo. Los likes que faltan para llegar a los 100. Titeretambo: lo más estúpido que uno pueda hacer. Botar su plata es ir a la noche crema, noche blanquiazul o todas las presentaciones de cualquier equipo. Esos partidos son para dormirse. En realidad son como rituales, ¿no? Rituales de oración. No son para ver necesariamente un buen espectáculo, aunque en el de este año había una expectativa de que fuera algo distinto a todos los demás, ¿no? Porque si Coquimbo Unido llegara cualquier otro año, dirían, bueno, alguna vez trajeron hasta un equipo africano desconocido. Pero este año se suponía que iba a ser un poquito especial. Lucho dice: señor Carlos Migazo, buenas noches. ¿Cuál fue su reacción ante la vendida de humo más grande del año pasado? Quispe al Chelsea. Bueno, aquí siempre nos reímos de esas cosas, ustedes saben, ¿no? Siempre nos reímos de esas cosas. No, en el fútbol peruano no hay ningún jugador con el sustento suficiente desde lo racional para creer que va a ir directo de aquí al fútbol inglés. Eso es muy difícil, muy difícil. Vamos a ver ahora cómo le va Quispe en Pumas, si tiene la titularidad, si tiene continuidad y si a partir de allí pueden conseguir un equipo, no el Chelsea necesariamente, pero algún equipo en Europa. Hoy día, por ejemplo, salió la información de que Jairo Concha se iba a Bosnia. El entorno de Jairo Concha ha desmentido esa información, dicen que no saben de dónde sale, que es falso, pero realmente pues si Jairo Concha piensa irse a Bosnia, mejor que ponga una panadería o que no, porque debe haber ganado plata, que ponga una panadería o un local de, no sé, de ropa deportiva, pues, para irse a jugar a Bosnia. Imagínense, pues. Ya tenemos a un jugador fallecido futbolísticamente como es Iberico, que está en Letonia, y ahora Concha, que algún futuro todavía puede tener en nuestro balompié local, no necesariamente jugando aquí, pero algún futuro puede tener, se va a ir a jugar a Bosnia.
¿Quién lo venía? Ni Reynoso lo hubiera ido a visitar a Bosnia si es que él hubiera estado ahí. Con todos los paseos que se dio, a Bosnia no iba. A Bosnia no iba. Y Fossati dudo que vaya a Bosnia también a verlo cómo está. Así es que lo piense bien y que busque alguna otra oferta en el exterior, de las que dicen que tiene varias, para ver si así le puede dar continuidad a su carrera. Pero dice, a Bosnia no es tan... No, o sea, yo creo que condiciones tiene para algo mejor, ¿no? No vamos a decir que está para jugar en el Chelsea como otros jugadores, ¿no? Pero por lo menos creo que podría conseguirse algo mejor. Marc pregunta, un periodista chileno llamado Juan Guarelo, si lo conozco, dijo que Diego Milito se ofreció, pasamos el video acá, a dirigir Chile por menos plata que Gareca, por eso pusieron en pausa la contratación. ¿Sabe algo al respecto? Lo hemos publicado acá, pusimos el video, pero eso fue hace una semana. Pusimos el video de Guarelo, que debe ser el mismo que tú has visto, ¿no? Que se bajó a 2.200.000, Gareca estaba en 2.800.000, eran $600.000 menos, y con eso en la ANFP lo pensaron un poco y por eso están ahí divagando. Pero sí, eso lo hemos dado hace una semana aquí. New Fancy dice, hola señor, ¿cómo está? ¿Qué dice Arequipa? Y Roberto Paxi, hola Carlos, ¿con cuántos puntos una selección asegura el repechaje? Yo creo que con 21 va. Con 21 aproximadamente. New Fancy, señor Paolo Neira, Paolo Reina, o sea, tiene para 2 meses más de recuperación. Qué mal. ¿Qué le ha pasado a ese muchacho? ¿Le ha caído alguna maldición? ¿Es un tema de brujos? ¿Qué cosa ha pasado? Porque le ha ocurrido una cosa transgresora y era un jugador con condiciones como para jugar en selección. La Copa Sudamericana que hizo fue muy buena, pero ¿qué ha ocurrido con él? Porque creo que le dio COVID, después se enfermó del estómago, después se fracturó, no sé, pero mil desgracias le han pasado. También me dice, ¿qué le parece el refuerzo de nuestro Melgar anunciado hoy? He visto ahí un Lucas, Leandro, un argentino, ¿no? Sí, la verdad es que no he indagado mucho al respecto. Me quedé ayer con lo del otro refuerzo que también ha llegado, Brian Blando, pero de este no he revisado. Ayer mostramos aquí el perfil de Brian Blando, ahora lo vemos en el programa, vamos a revisar si es que el programa dura. A ver, ¿qué hora es? Son las 10:30. ¿Pasamos o no pasamos la valla electoral? A ver, sí, hemos pasado la valla electoral, así que podemos seguir, perfecto. Vamos para adelante entonces, sigamos revisando. Un somnífero el partido de UCB versus U. No, malísimo, de verdad, desastroso. Pero normalmente eso no es porque así van a jugar los equipos. Normalmente estos partidos son para hacer plata, no para jugar bien. Noche crema, noche blanqueazul, noche poeta, noche tarde celeste, tarde amarilla, tarde roja, tarde morada, escarlata, esmeralda, todas las noches son para ganar plata, no son para verdaderamente ofrecer futbolísticamente algo interesante. Eso no suele pasar. Son amistosos. Donde normalmente en el entretiempo, no sé cuántos cambios ya habrá hecho la U a estas alturas, pero debe haber hecho ya un montón. Ya debe estar jugando de Regalay, me imagino. New Fancy. Juegan raro. Será el césped. La bola rebota como en la altura. Qué mal, dice. Andrés nos dice hola. New Fancy también. Títere Tampo. Ayer me vi la entrevista completa a Advíncula, más parecida a Sobonería de Alzamora. Dijo que la culpa, yo no la he visto, la verdad que no la pienso ver tampoco, no me llama la atención. ¿Para qué voy a mentir? No. Las entrevistas hechas por gente que no son del ambiente periodístico, normalmente son entrevistas de amigos. ¿Para qué la voy a ver? No tendría sentido. Dijo que la culpa de que Perú no fuera al Mundial fue de Valera y no de Advíncula. Ah, Alzamora dijo eso. Bueno, él puede decir lo que quiera, pues, ¿no? Si Advíncula hacía el penal, Valera jamás hubiera pateado nada. No, él fue el séptimo penal, el que normalmente no se patea cuando tus compañeros han sido eficaces. Es más, Mr. Ecuador está en alerta máxima. Sí, la verdad que es un problema terrible que... Pero no estamos libres nosotros, ¿no?
Sí, da pena lo que está ocurriendo con los hermanos ecuatorianos, pero esto se tiene que solucionar con mano dura. Creo que la están aplicando, ha salido ya el Congreso por unanimidad, me sorprende porque ahí deben haber izquierdistas, ¿no? Por unanimidad ha aprobado amnistía para los militares que ejecuten mano dura contra todos esos delincuentes que están campeando en el país del norte. Tienen que aniquilar a los, tienen que borrarlos de la faz de la tierra, no hay otro camino. No hay que, ¿no? Así que los ecuatorianos, que me ha sorprendido por su celeridad para encontrar la solución, han determinado en el Congreso que habrá amnistía para todos los militares que, si tienen que hacer el uso de la fuerza y matar a todos estos delincuentes, que los maten. Va a haber amnistía. Ojalá en otros países fuera igual y estarían seguramente exentos de toda esa basura que hay en algunos países latinoamericanos, ¿no? ¿Es eso o convertir Ecuador en un narcoestado? Está muy cerca de ser un narcoestado, ¿no? Así que veremos, porque aquí ni siquiera hay ideología. Esto no es un tema ideológico, como ha pasado en otros países donde el terrorismo tiene una base ideológica. Aquí es un terrorismo que está basado en el interés por el narcotráfico, ¿no? De ejercer el poder dentro de un país. Nunca se había visto una cosa así en Latinoamérica, que yo recuerde, nunca lo había visto. En Centroamérica de repente, pero en Latinoamérica no. Cromos, ¿tan malo es Dorregaray que no puede quitarle el titularato a Valera? No, no es eso. Más allá de si es bueno o malo, la idea de Bustos era colocar en la cancha el mismo equipo con el mismo funcionamiento de Fossati y a partir de ahí hacer algunos retoques al planteamiento, pero la idea era poner el mismo equipo. No puede ponerlo porque no está ni Carvalho ni Quispe. Estaba Britos el arquero y estaba Calcaterra como reemplazo, pero después poner el mismo equipo que salió campeón. Lo que no me parece descabellado, me parece una buena idea. Fucking Libertine nos envía saludos y Javier Marcial Césped nos dice saludos, banda Carlitos Moderadores, parece que la U está demasiado dura y los demás clubes ya le tomaron el pulso, además que Carvalho ya conoce cómo disparan los ex compañeros al frente. Justo, dice. Si hay un gol, por favor, no se olviden de avisarme porque en este momento ya no estoy mirando el partido. A ver. Perfecto. Bueno, a ver si llegamos a los 200 likes, ¿no? Estamos bien lejitos todavía, pero no hay que perder la fe. Veamos. Ajá. Vallejo de gira Uruguay y Argentina. Melgar en Argentina. Está en Liga 2, hay amistosos. Bueno, la USA va a Estados Unidos, ¿no? No se puede quejar. New Fancy, es verdad, no se pueden ni ver las estadísticas de Iberico, ni su equipo, y sus goles a la justa se ven, y con suerte, porque algún aficionado que tiene celular pone los videos, si no, no los veríamos. Y con suerte pertenece a Gref. Creo que pertenece a Gref, pero no estoy totalmente seguro. ¿Alguien sabe por qué la U juega con camiseta rosa? Te voy a explicar, Cromos, por qué. La U presentó para el año pasado, algo que ya está muy en boga en los equipos del mundo y también en los equipos peruanos, presentó 5 camisetas distintas. Utilizó 4. La única camiseta que no utilizó es la que está poniendo hoy día frente a Vallejo, que digamos es la última oportunidad para ponerla, porque es una camiseta ya desfasada, es la del año anterior, y ya para la noche crema presentan las nuevas camisetas, la camiseta oficial y las otras, que son creo 2 más, creo que van a sacar. Entonces la última oportunidad de poner en vitrina esta camiseta era hoy. Insisto, repito, eran 5 camisetas, mostraron 4, esta era la que faltaba, ¿no? Por eso es. Contra Nacional no sé qué camiseta utilizarán, posiblemente la oficial, la del año pasado. Mister Univaso, ¿qué tal? ¿Se conoce a algunos jugadores de la selección de Guatemala a seguir? No, la verdad no se me ha ocurrido investigar. Faltan 2 meses y la verdad que Guatemala no me da la piel como para ponerme a indagar ahorita. Desconozco a varios de sus jugadores. ¡Qué suerte! O sea, conoces a algunos. Yo no conozco a ninguno. Tome su like. Gracias, Anthony B. Slide Channel, dejen su like. Like, somos más que la barra de San Martín.
Podría ser, podría ser. Aunque hoy día estamos bajitos, pero se entiende. Primero porque hay un montón de gente que está mirando el partido universitario y segundo porque hoy día he empezado el programa a las 10 de la noche, así que no tenía muchas pretensiones. Pero igual dije, voy a hacer el programa. Ya mañana tenemos un programa totalmente normal, ¿no? Mañana es la presentación de Fossati, así que mañana, posiblemente mañana tengamos dos programas. Más allá de Apuesto por Ti, que también tenemos programas mañana, día... Mañana es... No, pasado mañana, el jueves tenemos Apuesto por Ti, hoy, mañana es miércoles. Javier Marcial Céspedes, las entradas... versus allí, pero mañana vamos a tener dos programas porque vamos a transmitir. Si no transmitimos en vivo la conferencia, haremos programa apenas termine la conferencia. Pero mañana salimos en dos ediciones, eso sí. Hoy, como repito, era un programa simplemente mantener las estadísticas y bueno, porque hoy día he salido bastante tarde con el programa de hoy. Javier Marcial, ¿qué pasó con Japón? ¿Otro terremoto? No digas, porque ahorita se sale el mar de nuevo acá. Hoy estuve por La Punta, Callao. Maravilloso. Me llevé la mejor impresión. Hacía muchos años que no iba, tenía la impresión de que la cosa estaba muy peligrosa, no por el mar precisamente, pero me encontré con un lugar muy lindo, muy turístico, La Punta, Cantolao, Chucuito. Muy lindo y lo pasé muy bien allá, y esa también es una de las razones por las que he empezado tarde el programa, pero de verdad que estuvo muy 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 bueno el paseo. Felicitaciones a la gente del Callao, al municipio de La Punta, porque siempre fue lindo el lugar, pero ahora está doblemente bonito. Eso sí, me sorprendió que las piedras de la playa de Chucuito se han levantado en su volumen de una manera asombrosa. O sea, ya uno desde la vereda no ve el mar porque las piedras tapan. Me dicen que el mar ha ido empujando las piedras y ha ido levantando como una muralla de manera natural, ¿no? Pero muy lindo, de verdad. Si pueden darse un paseo por ahí, hay buenos restaurantes, buenos lugares para divertirse y pasarlo sanamente. Muy bien. New Fancy, es verdad, no se puede ver las estadísticas. Sí. Arturo Rojas, profe, ese equipo nigeriano era el Nasarawa, sí. Algunos primos querían ir al Monumental y me invitaron. No me arrepiento de haberme quedado a ver por tele cómo se lesionaban cada 10 minutos los nigerianos. Sí, ya no tenían jugadores al final, creo que terminaron, sin que haya expulsado, terminaron con menos jugadores porque todos estaban lesionados. Es verdad. Gaby Rey, ¿habrán dejado su like? Si aún no lo han hecho, háganlo. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Lleguemos a los primeros. No, ya llegamos, ya hace rato. Eso sí es ser hincha, dice Eduardo. Javier Espinosa, no tienen hinchada. Páguense. Ah, los de la San Martín. Pobrecitos, me conmovieron. ¿De verdad? ¿Quieren verlos de nuevo? Merecen, ¿no? Para los que recién se han sumado, la hinchada de la San Martín genera disturbios. La verdad que esto pudo haber sido una tragedia por el volumen, por la cantidad de hinchas de San Martín que se hicieron presentes para expresar su queja. Retumbó la videna. Me dicen que Fossati entró en un ataque de pánico cuando escuchó los gritos desde afuera pidiendo que San Martín vuelva a primera. Así que vale la pena repetir este divertido video. Ahí está. La muchedumbre pide que regrese la San Martín a primera. Vamos a Martín, que vamos a volver. Y vamos a Martín, que vamos a volver. San Martín es un sentimiento que se lleva bien adentro. A los santos los digo donde sea. Ese que está ahí que dice Lozano escucha esa pancarta, ¿es Lozano o es Pedro Castillo? No me queda claro. ¿Se parece? ¿No? Hay parecido ahí. Bueno, y ahora la voz del líder de la barra, no, no identificado, pero que seguramente todos ustedes conocen, ¿no? Sino que yo soy medio distraído y no sé quién es, pero ustedes sí deben saber. Agustín Lozano Corusto, este 8 de enero se llevó a cabo el fixture de la Liga 1.
de la Liga 1, en el cual no menciona a la Unidad de San Martín de Porres y a Ayacucho. Nótese la gente que va circulando por detrás, ¿no? Nadie voltea a mirar. Es por eso que yo te invito a ti, estimado, que vengas este 9 de enero a las 12 del mediodía a la Videna para reclamar los derechos que tiene la Unidad de San Martín de jugar la Liga 1. Un equipo que ha aportado tanto al fútbol peruano, que con futbolistas que ahorita están en Alianza Lima, en la U, o en equipos del extranjero. Así que te espero. Milan, Real Madrid, Barcelona. Vamos, salvemos a la USMP. Sin palabras. No, porque está todo dicho, no puedo agregar nada, además que la emoción me ha embargado después de escuchar a este muchacho entusiasta y valiente, atrevido, pidiendo que repongan a San Martín en primer. Arturo Rojas, don Carlos, hoy escuché la conferencia de Chemo y se le nota más serio. ¿Usted considera que como técnico ha madurado más que Reynoso? Para mí no hay punto de comparación, más allá de que los logros, alguien puede decir que Reynoso tiene un título en México ganado con Cruz Azul. No hay punto de comparación, ¿no? En cuanto a lo que es el equilibrio emocional, la manera de comunicarse con la gente y todo, no hay punto de comparación. No. Es una falta de respeto a Chemo hacer comparación. Blue y Raven, desde Arequipa, hola Carlos, esa marcha tuvo más gente que las marchas para liberar al Prosor. Uno más. La diferencia fue en este caso de un peatón. Gaby del Rey, buenas noches, aquí estamos. Se pasan como que barra, son dos gatos, dice. No tienes por qué ser tan cruel, Slay Channel. Síguenos la corriente y no te burles. No hay que ser burlón. Arturo Rojas, don Carlos, hoy escuché lo de Chemo. No puedes comparar, pues, a Chemo. ¿A dónde? ¿Qué estará haciendo Reynoso? Debe estar en México mirando ahí el chavo. Gaby Rey, ya llegamos. Antonio B, Mister Universo, ¿qué tal? ¿Se conoce algunos? No, es selección de Guatemala. Esa tarea es muy engorrosa. New Fancy, es verdad, no se puede ni ver. También lo hemos leído. Avancemos un poco. Mi Santi, tu Santi, nuestro Santi, ¿qué tal? ¿Qué les pareció lo de Ormeño? ¿No lo creen lo de Ormeño? ¿No lo creen? Es real, ¿ya? Revisen el video de nuevo si es que no están convencidos, revísenlo. No me atrevo a pasarlo dos veces porque no voy a hacer sanción, pero es un ídolo en Puebla, ¿no? Él es el líder de una religión, de una secta, Santiago Ormeño. Y acá me lo basurean como si fuera uno más del montón. En Puebla tienen una idea totalmente distinta sobre él, pero el tiempo pone todo en su lugar. Cromos, Ascuez ganándole todos los duelos al Zancudito. Ahí entró. HB Studio, Alianza va a sufrir sin Zambrano. Qué tal lujo dejarlo ir. Javier Marcial Céspedes, la camiseta de la U color melón por el cáncer de mama. No. Es porque era la quinta camiseta del 2023 y nunca la usaron. Por eso se la han puesto ahora. Era la camiseta que faltaba estrenar. Fernando, nada más, amigo, hoy sí bailaremos el Tao Tao en el minuto 86. Por eso me he puesto a hacer programa, para no presenciar ese luctuoso suceso. A ver, Javier Marcial Césped, la camiseta, ya está. ¿Cómo vamos en likes? Todavía no sus likes, los que recién han llegado, no se olviden de dar sus respectivos likes. Estamos lejos de los 200, nos faltan como 60 likes más o menos, así que vamos con fe. Oye, el partido de la U ya terminó todavía, ya está por terminar, ¿no? Bueno, veremos. Likes, los que recién se sumaron, like. No se olviden. A ver, podemos llegar a los 200. Sí, llegamos durante el programa y llegamos después, ¿no? Ayer hemos hecho más de 500. Ahí hemos hecho más de 500 likes. Hoy día vamos a hacer menos, evidentemente, pero sí, yo creo que al final, de aquí a mañana, podemos llegar a los 300. Es más, Mister, ¿a qué hora es la presentación del Zorro Fossati? Al mediodía, en Videna. No se lo pierda. Normalmente esas presentaciones antes se hacían en un hotel, pero están tan aguja en Videna, están tan misios que lo van a hacer ahí. Roberto Wong,
Carlos, ¿ingresará Tao Tao, aunque sea en este amistoso? Es una linda oportunidad para que jueguen este año, ¿no? De repente sí. Este es su gran momento para ponerse la camiseta y que le tomen hartas fotos para que tenga de recuerdo. Gaby Rey, no sé si podemos llegar a los 200, yo creo que sí, vamos a llegar. Títere Tambo, señor, según Gonzalo Núñez, en los estatutos del reglamento interno de la federación hay una ley que obliga a los clubes a ceder a los jugadores a la sub-23. Aparte, insultó al Chemo muy feo. Bueno, no he escuchado el programa, no sé qué le habrá dicho a Chemo, pero en Exitosa sí están liderando esa campaña de que hay un estatuto que obliga a los clubes a ceder a los jugadores a la sub-23. Lo cierto es que la ley, él es abogado, ¿no? Debe saber. La ley de mayor nivel es superior a la de menor nivel. En este caso, en FIFA, no obligan. Si la federación obliga a los clubes a ceder los jugadores sub-23, ese club tiene derecho ya a la FIFA a decir, esta federación me está obligando y eso es ilegal porque yo no estoy obligado a ceder. Una instancia supranacional puede tener una ley que tenga más peso y más fuerza que una ley nacional. En este caso, la FIFA es una entidad supranacional, por lo tanto, si ellos dicen que no es obligatorio, no es obligatorio. Esa es mi forma de ver. Puedo estar equivocado, ¿no? No estoy diciendo soy el dueño de la verdad, pero entiendo que basta con que la FIFA diga no es obligatorio, no es. ¿Están viendo en otros países que los obligan? No. Y nosotros, eso está como no, nosotros nacionalizados no, el resto del mundo sí, pero nosotros no porque somos Perú. Esto es lo mismo. ¿Quién somos nosotros para contravenir lo que dice la FIFA? En la FIFA dicen no es obligatorio y punto. ¿Es un torneo FIFA? No, es un torneo Comité Olímpico. Me importa tres pepinos, dicen en la FIFA. No tiene por qué ceder a los jugadores, punto. Y no hay más que hacer. La FIFA, a lo mejor existe esa norma, pero es una norma ilegal, porque está contraviniendo los principios de la FIFA. La FIFA protege los intereses de sus asociados. ¿Quiénes son sus asociados? Los clubes. Si alguien que está en medio de la FIFA y los clubes quiere contravenir una disposición FIFA, está yendo contra la FIFA, no solamente está yendo contra los clubes. Así lo veo yo. La prueba, insisto, es que en ningún otro país están cediendo. ¿O ustedes creen que Endrick va a jugar en la selección de Brasil? ¿O Vitor Roque va a jugar en la selección de Brasil? No van a jugar. Echeverry, ¿ustedes creen que va a jugar en la selección de Argentina? No va a jugar. El boliviano ese que juega en Palmeiras, ¿ustedes creen que va a jugar en la...? No va a jugar. A ver, pídanle a Pumas de que les ceda a Quispe. No lo van a ceder, pues. Que no, pero es para clubes peruanos. Igual. La ley tiene que ser pareja. Está todos por igual. En este caso, los clubes peruanos tampoco están obligados, porque la FIFA dice que no es obligatorio ceder para torneos preolímpicos a jugadores a la selección. Listo, se acabó. Así lo veo yo. Puedo estar equivocado. A lo mejor Gonzalo Núñez tiene la razón, pero yo lo veo así. Bueno, y lo que insultó a Chemo, cada quien es dueño de sus palabras, no he escuchado, no sé qué le habrá dicho. Nelson Fabiano, Univaso, en la reciente Copa de Oro, Guatemala presentó un equipo bastante decente. Casi todos de afuera, nacidos en Estados Unidos y jugando allá, y creo un británico también, y el entrenador mexicano hizo buena. No sé, pero yo a Guatemala, yo siempre lo sigo en materia de apuestas. Cada vez que veo a Guatemala, si juega con un equipo decente, siempre pongo que pierde, y siempre pierde. No sé qué tanto haya mejorado, pero si juega con Costa Rica, pierde. Si juega con Honduras, pierde. Si juega con Estados Unidos, pierde. Juega con México, pierde. Juega con Canadá, pierde. Le habrá ganado a otros equipos, no sé. Pero normalmente yo tengo una imagen muy pobre de lo que es Guatemala. No, y no por eso critico el amistoso, me parece bien. O sea, es carne con hueso. Vamos a jugar con Italia y después, para lavarnos la cara, si es que nos queda muy sucia, qué mejor que jugar contra Guatemala. No tengo crítica contra el amistoso. Cromos, están jugando Siucho y se cayó mucho hueco en el campo. Bueno, es un partido sin importancia. Alejandro Vázquez, veo más hinchas
que el cristal, dice. Títere Tambo, señor, se dice que García Pay estaría por renunciar a la U. Yo creo que la cosa está tensa porque creo que no creo que haya una comunión entre las ideas de García Pay y lo que quiere Universitario para, o sea, quienes conducen a la U para su centenario, ¿no? La impresión que yo tengo es que la U está frenada por la idea de García Pay de la austeridad y la gente, miren, todavía están a la venta hay entradas a la venta para la noche crema y los abonos, veo que a cada rato repiten la puesta en venta de los abonos, que quiere decir que tampoco se están vendiendo mucho, ¿no? La gente no, hoy día, miren, vamos a ser sinceros, normalmente hoy día un estadio de 22.000 personas como el Mansiche juega Universitario, no importa que el dueño de la fiesta sea Vallejo, ese estadio lo llena. Y hasta donde yo vi, no estaba lleno el estadio. No sé cómo andará ahora, pero hasta donde yo vi, no estaba lleno el estadio. La gente, es una advertencia, la gente no piensa acompañar si es que le van a ofrecer mondonguito, ¿no? Mondonguito o champañita. Es una advertencia. HB Studio. El viejito Fossati parece tener paciencia de sobra con la prensa, pero ¿podrá soportar las críticas? No creo que todas. Yo creo que en algún momento va a reaccionar de manera airada, me parece. Pero eso va a ser cuestión de un momento. No va a ser una política sostenida y un modo de vida como el tipo que estaba antes. O sea, en algún momento puede que explote, ¿no? Y que puede mandar al diablo a alguien. Pero después va a regresar a la normalidad. En el otro caso, la normalidad era precisamente andar enfrentado con todo el mundo, contestar mal, cerrar las puertas, esconder todo, y eso no va a pasar con Fossati. Pero Fossati es un genio, no es una perita en dulce. Va a tener en algún momento situaciones límite en la cual va a mostrar alguna baja tolerancia a la crítica. Eso va a ocurrir, pero va a ser pasajero, no va a ser sostenido. No le va a cerrar la puerta a los medios, le va a decir a los jugadores, ahora no declaren, no. Esas situaciones esquizofrénicas no se van a dar con Fossati. Eso sí, pueden estar por seguro. De que yo me peleo con la prensa, entonces que los jugadores no hablen. No. Fossati no es un esquizofrénico. Esto ya está. El Kuto Nippon dice, por allí no es. Si quieres subir a primera, tienes que franelear a Lozano. Pero hasta donde yo sé, Bao es miembro del directorio de la federación, el presidente de la San Martín. Pero el presidente de la San Martín, en vez de tratar, que no digo que esté bien, de con eso acomodar al club dentro de la fiesta, ha dicho ya que se jode el club, no me interesa, yo estoy adentro de la fiesta. Si el club está o no, me vale tres ajos. Y Bao está ahí. Bao es vicepresidente, si no me equivoco, de la federación. ¿No? Pero dirá, pues, ¿para qué me voy a pelear con Lozano por la San Martín? Yo estoy adentro y eso es lo que vale. Andrés dice, se viene el Quino, muela. el Quino de la muela. Arlo Red, le faltaron minutos al bombardero Tao Tao. Pobrecito. Ahora voy a ver su participación en el juego. Klaus Meyer, los hooligans de la San Martín me dieron miedo. Sí, por favor, adviertan, si tienen parientes que son de avanzada edad, no pueden mirar esas imágenes porque podría generarles alguna perturbación en su salud, ¿no? O pánico, situaciones de, ¿no?, crisis de pánico. Entonces, no muestren esas imágenes, no las compartan con personas mayores de 60, 70 años, porque pueden tener problemas. Las imágenes son escalofriantes, realmente escalofriantes. Denilson 78, JR tiene 3 títulos en Perú. No, tiene 2. ¿Cuál 3? Tiene uno con Melgar y uno con... Tiene uno con Melgar y uno con la U, no tiene más. ¿Cuál es el otro?
y un título en la Liga Mexicana. Chemo del Solar solo ha ganado un título local en el Sporting Cristal y eso fue hace 18 años. ¿Cuáles son los tres títulos en Perú de Reynoso? ¡Ah! No, pues eso no es título local, no seas payaso. Entonces Gareca también tiene un título acá en el Perú. Ganó la apertura del 2008. Eso no son títulos, pues. Alianza también es campeón entonces este año, el 2023, porque ganó la apertura. No, eso no son títulos, pues. Ya, Javier Marcial Césped tiene dos. No le inventemos más de lo que es. Tiene dos. Entonces Chemo también tiene más de uno, porque él ganó para llegar a la final, que ganó una apertura, entonces tiene dos títulos. La gente está loca, ¿qué les pasa? Y eso, por ahí puede que tenga algún otro título más también de torneo semestral. No, pues Chemo, para haber sido campeón con Cristal, tiene que haber ganado dos veces en el año, un torneo semestral y el torneo nacional, la final nacional. Entonces tiene dos títulos. No, pues eso es mentira, tiene uno nomás. ¿Okay? La gente, la verdad que está divagando. Javier Marcial, con lo que pasa en Ecuador, Paulín fuga en una de ahí. Ya no está ahí, está en Brasil. Ya no tiene nada con Ecuador, él está viviendo en Brasil. Ahí ha pasado las vacaciones, las fiestas de fin de año las pasó en Perú. Pero las vacaciones están en Brasil, ya no tiene nada que ver con Ecuador. Ya. Él sabe que no puede ir a ningún equipo de Ecuador porque ya dijo que LDU es el único grande de Ecuador. Imagínense que en Barcelona lo quieran presentar. La gente le va a decir, oye, pero ese jugador dijo que el único grande es LDU. Por sonso, pues. Esas cosas nunca se dicen, sobre todo si eres un jugador que tiene 40 años y está esperando ver que algún equipo grande te contrate. No te puedes cerrar la puerta con los demás equipos grandes de Ecuador. Digo, ¿no? Ejemplos hay muchos. Imagínense que Hoberg hubiera dicho cuando jugó en Alianza, Alianza es el único grande del Perú. Nunca hubiera jugado en la U, nunca hubiera jugado en Cristal. Porque lo primero que dirían los hinchas, oye, pero usted dijo que se queda ahí, pues sí dijo que es el único grande. Es imposible, no hay forma. Por eso no tiene ya nada con Ecuador. Se le cerró la puerta en el LDU, se le cerró la puerta en Ecuador. No va a jugar en ningún otro equipo ecuatoriano. Imagínense, en Emelec lo llevan, sí, muy contento de estar en un equipo grande. ¿Cómo que un equipo grande? Tú dices, el único grande es el LDU, ¿qué haces ahí? Bueno, es equipo chico, pero igual estoy contento, no vas a decir, pues, ¿no? Evidentemente. A ver. ¿Cómo vamos en likes? Ajá. Toda la gente ha salido del estadio y se ha metido al programa. Somos casi 400 en vivo. Y en likes estamos en 185. Nos faltan 15 likes para llegar. Ahora nos falta 14 para llegar. 186 tenemos. Nos faltan 14 likes para llegar a nuestro objetivo, que es alcanzar los 200 likes. Bien, Gaby Rey dice, el pueblo lo está recibiendo con todos los honores. Miren la cuenta del el Puebla. Miren la cuenta del... Pero por supuesto, para los que se han sumado, les voy a pasar de nuevo el video, ¿ya? De Ormeño. Y después el espeluznante video de los hooligans de la San Martín. Primero les paso el video de los hooligans de la San Martín. ¿Les parece? Hay otros videos que he pasado, pero esos lo revisan al inicio del programa. Videos de Chemo, en fin, la conferencia, lo que dijo Bayón. Como se ha duplicado la gente de un momento a otro en el programa de hoy, voy a repetir algunas cosas que he puesto. Se ha repetido, evidentemente, porque todos estaban metidos en el fútbol mirando el partido. Pero vamos primero con los hooligans. No, vamos con el Ormeño, que está simpático. Vamos a divertirnos un rato. A ver, esto es lo que pasó con Santiago Ormeño, el dios de Puebla. Sí, señores, aunque les duela, aunque les moleste, Santi Ormeño es el dios de Puebla, les guste o no. Vamos.
Hola. Hola. No sé, hacer poesía en las redes sociales. Ponérsela de la franja y llenarle la canasta de goles al rival. ¡Hormiguero! ¿Para ti qué es el hormiguero? Creo que con la franja todo es posible. El hormiguero. Es mi inspiración para ganarle a mis compas en las retas. ¡Atención con esta, el rebote! ¡Gol! ¡Gol! Una pregunta, ¿para usted qué es el hormiguero? Para mí el hormiguero es mi fe para echarle ganas a la vida. Lo único que necesitas es la franja para ser parte del hormiguero. Estoy de vuelta. ¿Ya? ¿Qué dicen? Y acá, basureándolo. En México hay toda una secta que es como el templo maradoniano, más o menos. Allá existe el templo ormeñano. Y lo acabo de demostrar. Y acá no, que no me gusta, que es tronco, que es poste. Que... Miren, miren. Y es peruano, como dirían los chauvinistas. Y es peruano. Hay que apoyar a los peruanos. ¿Por qué no apoyamos lo nuestro? El peor enemigo de un peruano es otro peruano. Acá se aplica, ¿eh? Acá se aplica, mire cómo lo reciben en México. Pero no, pues acá no. Ya, los hooligans de la San Martín, vamos a, por última vez, a pedido del público, que se ha divertido mucho con los hooligans de la San Martín, vamos a pasarles el video. Hubo una marcha con un gran despliegue policial, destacamentos, inclusive de la caballería, de la Policía Nacional del Perú, tuvieron que movilizarse para estos incidentes que generaron la preocupación y el pánico de Jorge Fossati, que estaba dentro de la vivienda y no entendía qué cosa pasaba, porque esos gritos, pensaba que, dijo, yo sabía que en Ecuador hay problemas, ¿no? ¿Por qué acá también? No me he enterado, porque los gritos eran verdaderamente aterradores, y esto fue lo que pasó con la marcha de los hooligans de la San Martín. ¡Vamos a Martín! ¡Que vamos a volver! Fossati se desplazó por una puerta lateral para salir, ¿no? Comprenderán. Es un sentimiento que se lleva bien adentro. A los santos los digo donde sea. Y luego, la voz del líder de esta facción, ¿no? De hooligans. Nótese que hay algunos transeúntes que circulan, pero no se dan por aludidos. No son parte de la marcha, ¿eh? Por si acaso. Agustín Lozano Colusto. Este 8 de enero se llevó a cabo el fixture de la Liga 1, en el cual no menciona a la unidad de San Martín de Porres y a Ayacucho FC, cuando los reglamentos te indican que San Martín sí tiene derecho a participar en la Liga 1. Es por eso que yo te invito a ti, estimado, que vengas este 9 de enero a las 12 del mediodía a la Videna para reclamar los derechos que tiene la unidad de San Martín de jugar la Liga 1. Un equipo que ha aportado tanto al fútbol peruano, con futbolistas que ahorita están en Alianza Lima, en la U, o en equipos del extranjero. Así que Barcelona, Milán. Vamos, salvemos a la USMP. No se olviden, participen de la marcha. Aquel que no ha marchado no es un peruano de bien. Ya saben eso ustedes, ¿no? Bueno, tenganlo presente. ¿Y Bayón? ¿Bayón qué dijo Bayón? Vamos con las declaraciones de Bayón. Esto no lo puedo pasar. No, hay que ser un buen perdedor, como te digo, y creo que la U fue injusto. Yo, no, a mí me dio vergüenza. ¿Oh? ¿Que no tuvo que ver con ustedes directamente? Sí, particularmente sí. Yo creo que hay que saber ser un buen... Para ser un buen ganador hay que ser un buen perdedor, creo, ¿no? Y eso es lo que nos faltó. Lo hablo en ese momento como... si me hubiera tocado hablar, lo hubiera dicho, ¿no? A mí me dio vergüenza. Vergüenza personal y vergüenza ajena de la decisión tomada. Que después se diga cosas que han dicho y la manera de defenderse, eso se respeta y eso son cosas. Pero yo creo que la U fue un justo ganador, se le tuvo que reconocer. Y creo que ¿qué hubiera pasado si hubiera pasado de la otra manera, ¿no? Yo creo que
que se le tuvo que haber respetado su momento a la U, no se le respetó y para mí eso es, no se ve bien, no, hay que ser un buen perdedor, como te digo, y creo que la grandeza de un equipo se hace no solo por los títulos, sino por cómo afronta las cosas, entonces era un momento de afrontar las cosas de la mejor manera, ¿no? Hay que, pero bueno, son decisiones que ellos tomaron, algo que no comparto, totalmente abierto, le digo, no comparto eso, no lo compartí, no lo comparto, que me vengan a decir un montón de cosas, las voy a respetar, pero no las voy a compartir. Así que no estuve de acuerdo y no estoy de acuerdo con lo que le pasó a la U en la final. Ahora. Bueno, declaraciones de Bayón, las he repetido porque algunos que recién han llegado pueden decir, no, él no dijo que le dio vergüenza, pero sí ha dicho, me dio vergüenza. Lo dejo ahí, ya ustedes juzgarán y dirán si está bien o está mal lo que ha declarado Bayón, ya eso queda en manos de ustedes. Gracias a todos los que han seguido sumando likes, no se olviden los que recién están llegando, los que recién se están sumando, también sumen su like, que es importante para el programa. Fernando nada más dice, amigo, buenas noches, ahora sí comienza un nuevo programa de Cancha Rival y dale U, hoy por fin bailé el Tao Tao, aunque muy poquito, dice Fernando nada más. A ver, un momento, déjenme ver aquí. A ver. Fue empate 0-0 Universitario y César Vallejo. César Vallejo Universitario. Fue igualdad. En el segundo tiempo entiendo hubo muchos cambios. Lo que suele pasar en estos amistosos. Bien por ustedes que lo han disfrutado. Yo solamente vi la primera etapa, para ser sincero, y para mí fue suficiente. No necesitaba ver mucho más. ¿Qué cosa? Ya, muy bien. Ahora sí, leamos sus comentarios. Tenemos todavía para un rato de programa. A ver con qué nos encontramos. Gaby Rey, los de Exitosa fueron los que avisaron de la norma que aparentemente nadie sabía. La gente de Exitosa reclama porque lo ven a Chemo que le lleva el amén. Dicen que está firmado por Lozano. Tintín. Bueno, pero si existe esa norma, ¿por qué no la haría valer la federación? La federación le interesa clasificar, ¿no? Supongo que le interesa clasificar. Hay plata de por medio también, entonces. Si crearon esa norma innecesaria, porque es contravenir la norma que es universal en todo el mundo, no se puede obligar a los jugadores a disputar un torneo que no es FIFA, y ellos la crearon, deben haberla creado para ejecutarla, ¿no? Si no, es medio absurdo que la hayan creado. Si no la están ejecutando, por algo debe de ser. Quizás porque saben de que están yendo contra las normas de una entidad supranacional como es la FIFA. La federación no puede estar encima para la FIFA. Si la FIFA dice, no es necesario prestar, ¿quién es la federación para decir, no, sí, acá nosotros hemos impuesto que es obligatorio? No hay forma. El club ahí se queja ante los tribunales de FIFA y le cae una sanción a la federación. Así lo veo yo. Puedo estar equivocado, por supuesto, ¿no? Hay abogados que pueden entender que no es así, pero yo lo veo así. Así como los clubes tienen todas las de perder frente a la federación en una disputa entre ellos, en este caso hay una entidad supranacional como la FIFA que dispone una cosa totalmente distinta a lo que supuestamente quiere imponer la federación. Por ejemplo, en los derechos de televisión, la FIFA le impuso a los clubes los derechos de televisión supervisados por ellos y aprobados por ellos, pero eso es de la mano con FIFA. Entonces ahí tenía todas las de ganar la federación. Por eso es que yo dije, esa pelea la gana la federación. Pero en esta otra no, porque la FIFA dice que no es obligatorio. ¿Los demás países están llevando sus titulares? No. Salvo los que de buena voluntad les quieren ceder unos cuantos jugadores. Sobre todo en las selecciones que saben que mostrando a sus jugadores los pueden vender porque van a hacer grandes campañas. Pero Cristal sabe que no le conviene prestar a Grimaldo, por ejemplo, porque se va a devaluar. Y eso no es porque Chemo del Solar sea un mal técnico ni nada, sino porque evidentemente no hay un sustento en el trabajo de menores como para pensar que una sub-23 de Perú va a clasificar entre las dos primeras. No hay. Entonces dicen, ¿para qué lo voy a prestar? Para devaluarlo. Así como se devaluó Brian Reina jugando por la selección cuando le dijeron que iba a valer 3 veces más, ¿no? Con la selección de Reynoso. Y al final nadie se lo llevó y está acá. Y vale ahora menos que 1.400.000.
es lo mismo. Los clubes no quieren prestar jugadores a la selección, sobre todo si no están obligados, porque saben que la selección te los devalúa, ¿no? Te los devalúa. ¿Qué posibilidades tienes de clasificar si van solamente dos países a los Juegos Olímpicos? O sea, hasta Argentina puede quedarse afuera, porque ese cupo se lo pelea Uruguay, Argentina. Uruguay tiene una muy buena camada de jugadores. Se lo pelean Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia. Cinco países se lo pelean. Es evidente. Qué aburrido partido, dice Pedro Sánchez. Javier Marcel Céspedes. Empate a cero en Trujillo. Debut de Siucho, Celi, Dorregaray, Britos. Debut de Siucho nomás, porque los otros, y de Dorregaray y de Britos. Pero Celi ha jugado el año pasado en la U. Gaby Rey. Los de Exitosa, Gaby Rey. Chemo, según ellos, no quiere tener problemas con el revendedor. Yo creo que el revendedor no quiere tener problemas con la FIFA. Así de claro. Porque la norma, ¿quién la ha hecho? El revendedor. Pero el revendedor, si es que existe esa norma, pero el revendedor no la quiere ejecutar. ¿Por qué no la quiere ejecutar? Para no pelearse con la FIFA. Es así de claro. Si él supiera que tiene toda la razón, obliga a los clubes a que cedan a los jugadores. Pero no hay forma, pues, porque eso no es legal dentro de lo que es la FIFA. No es legal. Jan Potsi. Hola, Carlos. ¿Cómo se nota que se fue la magia, que se llevaron al distinto? Ah, claro. Pero los ayayeros dirán que el equipo está perfecto. Yo he visto el primer tiempo, ¿no? La verdad que da para dormir. Lucho, Lavallejo parece un recalentado, agarra lo que sobró el día anterior. Pep Mosquera hará su religión del toque con ellos, no tengas duda. Falta Benavente, pues. Con Benavente ahí, ese va a ser el párroco de la iglesia. Carlos, llegando y dejando mi pobrecísimo like, dice Eduardo 11. Carlos, al ver a Tao Tao jugar, me pregunto qué habrá hecho Garrita para que no lo consideren y en su lugar juegue Siucho. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Dicen que hay austeridad en la U y Siucho está jugando, me parece curioso. Ese casi no va a jugar en los torneos oficiales, pero bueno. Somos casi 450 en vivo. En likes estamos, nos falta un poquito más de 50 para llegar a los 300 likes. Lucho dice, ¿qué opina que Coquimbo sea rival? Es un rival modesto, pero normalmente la U, Alianza, Cristal suelen traer rivales modestos para la noche del color que ustedes quieran. Lo que pasa es que este año era el centenario, entonces la gente creía que iban a traer a Peñarol. Algunos inclusive pensaron que iban a traer rival europeo. Dije, no, están volando muy alto. Rival europeo, los europeos no vienen al Perú a jugar, ni a Brasil, ni a Argentina. Pero estaban volando alto, pensaban que iba a venir rival europeo. Pero ya bajando las pretensiones, pensaron que iba a venir Independiente Argentina para vivir la final del 72, o que iba a venir Peñarol, o que iba a venir Nacional, o que iba a venir pues River, Boca, una cosa así. Al final les han traído Coquimbo, que es como decir el ADT de Chile, ¿no? Son decisiones de ellos. Ellos tienen que ver cómo manejan su economía. Evidentemente ellos consideran en la U que el hincha, por ser hincha de la U, va a comprar cualquier cosa que le vendan, ¿no? Entonces dijeron, traigamos a un rival de 3 pesos, total, la gente va a ir por ver a la U. Y creo que han asumido un riesgo. Vamos a ver cómo les va. Lucho ya está. Gino Castro, fuera García Pay, dice Gaby Rey, 179 likes. No, ya tenemos más ahora. Eso era las 10:56. Han pasado 20 minutos y ya tenemos más de 200. Estamos ahora en pos de llegar a los 300 likes. GUH, crema, ¿qué significa estar fuera de ritmo? No llegar al baño y correr en carrera, en cámara lenta por falta de físico. No creo que sea que. No creo que sea. Están así todo el año. Al inicio de una pretemporada no puedes esperar tampoco la mejor expresión futbolística y física de un equipo, ¿no? No suele darse así. Pero creo que la verdadera prueba va a ser el partido contra Coquimbo, porque a ese rival en la noche crema le tendrían que ganar. Ahora he leído
que la Noche Crema existe desde el año 2006. Y en 16 presentaciones de la U en Noche Crema, solamente ha ganado en 5. Solamente ha ganado en 5. Así que no necesariamente está garantizado el triunfo universitario en la Noche Crema. Títere Tambo, al contrario de lo que usted dice, que ir al preolímpico para Perú es que los jugadores se devalúen en Exitosa, dicen que es una gran vitrina. En Exitosa tienen todo el derecho a pensarlo, y yo tengo todo el derecho a pensar lo contrario. Es el mismo caso de Brian Reina. Seguramente ellos le hubieran aconsejado a Brian Reina, efectivamente, que no acepte la oferta de Gremio porque se iba a revalorizar con la selección de Reynoso. Yo le hubiera aconsejado exactamente lo contrario. Hermanito, te han ofrecido 1.400.000, dale las gracias y vete nadando. Si no te mandan el pasaje, de repente porque se están arrepintiendo, ándate nadando, aunque sea. Pero en Alianza le dijeron, no, tú vas a valer mucho más después de las 6 fechas de eliminatoria. Y el pobre ahora no lo han llamado más, ni siquiera del fútbol de Bosnia, que es de donde han llamado a Jairo Concha. Así que, no sé, pues, ellos están en su derecho de pensar una cosa y yo estoy en mi derecho de pensar totalmente lo contrario. El preolímpico no es una vitrina, el preolímpico te va a devaluar. Te va a convertir en un jugador de quinta. Es la verdad. Y si tuviera a Chemo al frente, no es culpa de él, se lo diría a él también. Entiende que si él fuera técnico de Cristal, de la U, de Alianza, tampoco los presta. Tampoco lo presta. Uno habla según y cómo le va en la feria. Yo creo que Chemo en este momento está del otro lado del muro y entonces por eso... Pero no ha sido una crítica llorona, no. Porque él acepta de que en verdad no hay nada que hacer. Pero igual, que se ponga en el lugar, a ver, si estuviera en Cristal, él prestaría a Grimaldo. No lo presta, pues no lo presta Grimaldo. No lo presta. Le prestaría si le sobrara, pero no le sobra. Luis Enrique Guerrero me envió un superchat, que muchas gracias por el superchat. Luis Enrique dice, hola Carlos, ¿cómo funciona esto de traer al equipo como Coquimbo? ¿Yo te pago, el equipo viene y se deja ganar? No. Yo creo que el resultado no está en juego en el contrato. Pero sí se busca un rival normalmente aparente para ganarle, que no sea muy exigente. Porque antes se creía que si traías un buen rival se llenaba el estadio. Ahora está claro que si traigas un mamarracho, igual la gente va a llenar el estadio. Entonces dicen, ¿para qué traer un rival difícil? Traigamos uno fácil para dejar una buena impresión. Y Coquimbo no es que haya descendido en Chile, ni mucho menos, pero es un rival modesto, ¿no? Es un rival modesto, que igual puede que no pierda. Puede que no pierda, pero igual es un rival modesto. Así por lo menos, ya, dirán, por último, podemos perder, pero no nos va a golear, pues. En cambio, si traemos a Boca, vamos a suponer. ¿Para qué vamos a traer a Boca? Si igual el precio de las entradas va a ser el mismo, y Boca nos va a costar mucho más. ¿No? Ese es el razonamiento, estimadísimo Luis Enrique Guerrero. Fuerte abrazo, gracias por el superchat. Anthony Bustamante, gente inculta, en Perú no valoran a Armedeus, aguante el ormeñismo. El ormeñismo a partir de hoy es ley en este programa también, ¿eh? Así que los que quieran sumarse al cuerpo de feligreses pueden hacerlo, pero no se permitirá blasfemias contra alguien que es una santidad en el fútbol mexicano y que sobre todo, como diría nuestros amigos, colegas, es peruano, señores, es peruano. El peor enemigo de un peruano es otro peruano. Aprendan a valorar, es peruano. ¿Ustedes han visto que alguna vez aquí en Sudamérica algún otro delantero le hayan hecho un video como el que le han hecho a Armeño? Ni a Ruiz Díaz, pues. Ni a Ruiz Díaz. Ni a Fano. Aquí en Sudamérica no. A lo mejor en Alemania, Pizarro, puede ser, ¿no? Pero después no. Lucho, profe Nivaso, de los creadores de Corozo a la Roma y Farfán al Milan, llegó Quispe al Brighton. Al final ficharon al Colo Barco. Ayer lo leí, Barco se va, ya confirmado y está la operación cerrada, el Colorado Barco se va al Brighton. Ese casi ni ha jugado en Argentina, tiene poquísimos partidos, pero es argentino y eso también ayuda.
Javier Marcial Céspedes. Siento que a Garay lo están usando mal, a pesar que ese sistema 3-5-2 le acomoda bien. Entonces no lo están usando mal. Alejandro Juan de Dios Flores. No hay video, profe. ¿De cuál? ¿En cuál caso? ¿El de Ormeño no se vio? ¿En cuál? De verdad que a mí, una cosa que me indigna es cuando ponen no hay imagen, no hay video y no dicen de cuál. ¿No ven que yo voy a adivinar a cuál se refieren? He pasado diferentes videos y me ponen no hay imagen. No sé, pues, ¿cuál imagen será? ¿Qué voy a hacer? No puedo resolver problemas si no escriben como debe ser. Fernando, nada más. Respeten a Tao Tao. Olivares, apático. Siucho, una madre. Lo rescatable, Britos. Bueno, ese arquero sí es. El mejor refuerzo de los tres es Britos, ¿no? Gaby Rey. Se vio las imágenes de Ormeño, más no la de la San Martín. Ah, no se vio la imagen de San Martín. Vamos a poner entonces la imagen de la San Martín. Ya. Con ustedes, los hooligans de la San Martín. Esto no es para menores, ¿eh? Niños, gente adulto mayor, a un lado, porque las imágenes pueden generar pánico. Ya. La potente marcha de la San Martín. Que vamos a volver y vamos a San Martín. Que vamos a volver. San Martín es un sentimiento. San Martín es un sentimiento. Te llevo bien adentro. A los santos los sigo donde sea. A los santos los sigo donde sea. A los santos de la procesión será, porque estos no lo seguían ni sus vecinos, casi iba a decir una torpeza. Bueno, el líder de los hooligans santos, ¿no?, que para algunos también esta es la muela, tomó la palabra ante la muchedumbre y dejó sentir su voz, sin micrófono, pero aún así su voz potente se impuso sobre la algarabía que generaba la masa, y esto fue lo que dijo. Hay algunos transeúntes que circulan por detrás, que no serán por aludidos, pero había una masa compacta escuchando al líder. Con ustedes, la muela sin disfraz. Agustín Lozano Corusto. Este 8 de enero se llevó a cabo el fixture de la Liga 1, en el cual no menciona a la unidad de San Martín de Forest y a Ayacucho FC, cuando los reglamentos te indican que San Martín sí tiene el derecho a participar en la Liga 1. Es por eso que yo te invito a ti, estimado, que vengas este 9 de enero a las 12 del mediodía a la Virena para reclamarle un derecho que tiene la Unidad San Martín de jugar la Liga 1. Un equipo que ha aportado tanto al fútbol peruano, que con futbolistas que ahorita están en Alianza Lima, en la U, o en equipos del extranjero. Así que Real Madrid, City, Arsenal. Salvemos a la USMP. Salvemos a la USMP. ¿Querían conducir a la muela? Bueno, ahí está la muela. Ya, para que rompan su curiosidad después de 2 años de ausencia en primera división, ya han conocido quién era la muela. Ya, sigamos con lo nuestro, como debe ser. El oso celeste. El ormeñismo funciona con la franja azul nada más, porque con la franja roja ni minutos tienes. Pero falta de comprensión, pues. Hay problemas, son los entrenadores, no sé. Ya lo van a ver, ya lo van a ver en acción. Gaby Rey, no imagen del reclamo de la San Martín. Ahora sí, Gaby, me quedó claro, yo lo solucioné. Barcos de Boca es buen jugador. Hay veces que me dice es buena persona. ¿Quién tiene razón? ¿Exitosa o Univaso? Ustedes juzguen, yo no soy dueño de la verdad. Las cosas pasan por algo, ¿no? Si la federación escribe una norma y no la hace valer, es porque se han arrepentido de la norma. Porque saben que no tienen razón y que los clubes se van a la FIFA y le ganan el juicio a la federación. Renzo Rossini, por eso la gente está hasta las caiguas. ¿Cómo van a comprar sin tener un buen rival? Es que a eso los han acostumbrado, no solamente en la U, en Alianza también, ¿eh? Te dicen entradas para la final, pero todavía no se sabe con quién es la final, no importa, pero ya las pueden comprar. Entrada para la noche crema. Pero el rival, no importa, pero asegura tu entrada, no importa quién sea. Es un dogma de fe, sígueme y no pienses. ¿No? Así funciona. Ah, se quemaron, bro. Pensaron que iban a traer a Flamengo, Fluminense, bueno. Coquimbo Unido, es lo que tienen. Víctor Alcántara,
apoyo al Chemo, la disciplina ante todo. Señor, me han llegado videos muy fuertes de Ecuador, de terroristas, yo he visto, sí. Y matando alumnos en universidades, sí he visto. Ejecuciones de policías, de militares, sí he visto. Es el narcoterrorismo en toda su expresión. José Miguel, con razón Fossati no ponía así, ocho una lágrima, parece exjugador nivel Cueva. Igual, es parte de la plantilla, lo han inscrito, se va a llevar sus centavitos mes a mes. Renzo M, Gareca lo jubiló al Tronco Ormeño. No lo jubiló porque después lo convocó Reynoso, pero Reynoso tampoco lo puso. Hugo Vázquez, el ormeñismo es decreto ley desde hoy en cancha rival. Su Santidad Carlos Universo todas las noches revisará la respectiva homilía de 10 minutos. No tanto, pero creo que ha quedado claro, ¿no? Quién es ormeño en México, ¿no? Quedó claro, ¿no? ¿No? Lo de ormeño en México, como imagen, yo creo que es más que lo de Ruy Díaz. Por lo menos a Ruy Díaz no recuerdo haberle visto un video así, ¿eh? Y acá lo basurean, ormeño. Vean en el video de nuevo, inclusive ahí hay una serie de comentarios de la cuenta de ormeño y que la gente sigue como dogmas de fe. A ver, Gaby Rey, ya está, Lucho, eso también ya lo hemos visto. A ver, LN, con la presión la U gastará en buenos fichajes, ya verán, pero solamente le queda espacio para dos. Ya inscribieron a Siucho, les queda espacio para dos nomás. Un peruano y un internacional. No es que ahora van a venir cinco extranjeros, no. Pedro Sánchez, bombardero Siucho o camión de bomberos Siucho. GUH, crema, ¿qué significa estar fuera? Esto ya lo vimos. Fernando nada más también. El ormeñismo. Se ríen del ormeñismo ustedes. No saben, es una blasfemia lo que ustedes están cometiendo. Para mí el ormeñismo es cuando se te inflama el ormeño. Eso es ormeñitis. Ormeñitis, no es ormeñismo. Alejandro Vázquez, este tiene que ser nuestro 9, dice. Ormeño. No, pero ya está ya. En México, ormeño es Dios. Aunque no lo crean. En Puebla, al menos, ormeño es Dios. David Enrique Rojo Gomero. Hola, mister. Magro partido de la U. Definitivamente la ausencia de Quispe será un dolor de cabeza urgente, un volante de avanzada. Si no, no le veo campeón en el centenario. Braulio Torres, pero Carlos es tronco o no, dice. Ormeño, pero Carlos, ¿es tronco o no? ¿Te refieres a ormeño? Pensé que te referías a mí, dije, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? No, te refieres a ormeño. ¿Cómo estás, Braulio Torres? Productor y colega que comparte ahora también. Hoy en la mañana escuché el programa de la conferencia de Chemo. Ahí te escuché y estás haciendo también ya participaciones más, más notorias en el programa como comentarista. ¿Cómo estás, Braulio? ¿Es tronco? Miren, corre como Dorregaray. O sea, no creo que haya mucha diferencia entre Dorregaray y ormeño, para ser sincero. Si le dicen tronco ormeño, entonces Dorregaray también es tronco. Corren igual, ¿no? Así, como si tuvieran pies planos. Muchos saludos, Braulio, y siempre un gusto verte acá en el programa. Títere Tambo, Siucho parece que ha asombrado a Bustos en los entrenamientos. Primer partido y ya lo mandó a la cancha. No, al contrario, ha dicho, hoy día voy a poner a todos los que jamás voy a poner en los partidos oficiales, por eso es que lo ha puesto. Primer partido ya lo mandó a la cancha y Fossati nunca lo puso ni un ratito. Además debe ser un pedido de los dirigentes, ¿no? Oye, ponlo a este chico porque el año pasado no jugó nada. De repente tú no lo vas a querer poner en los partidos oficiales, pero ponlo un rato por lo menos para que sienta que le damos alguna importancia, le ha dicho, ¿no? Respeten a Ormeño, dice Jordan CHR y Anthony Bustamante. Gente inculta en Perú no valoran a Ormedeus. Aguante el ormeñismo. El ormeñismo, ya saben, es
palabra santa en este programa. ¿Ah? Vamos a hacer acá un templo de culto acá con Orme Deus. No cree, ustedes se burlan, son cosas serias, Ormeño en Puebla. Allá ustedes que no se la creen, pero crean, es peruano, señores. El peor enemigo de un peruano es otro peruano, como dicen algunos sabios aquí en nuestro medio. Cromos, señor, lo quieren porque metió 17 goles hace 5 años. No, 5 no, 3, 4 años debe ser. Pero este año hará solo 3 goles, le van a dar con palo. Bueno, acá piden en la U, por ejemplo, piden a Rusito Subsú que regrese, piden a Guastavino que vuelva, a Novik, y ya pues, es lo mismo, porque en Puebla no tienen derecho a pensar que lo que funcionó hace 3 o 4 años puede volver a funcionar, si ustedes son iguales. Piden a Jonathan Dos Santos que vuelva a jugar en la U, ese sí tiene como 4 o 5 años, ya pues, ¿de qué se burlan? Si ustedes son iguales. Ustedes también viven en el pasado, ¿no? Aquí viven en el pasado. Creen que Paolo Guerrero también va a hacer un montón de goles en la selección, ¿no? No viven en el pasado. ¿Por qué se burlan de los mexicanos entonces, de la gente del pueblo? Si ustedes son idénticos. No, que Paolo Guerrero es otra cosa. Paolo Guerrero, ahí están sus números. Por algo no ha seguido en LDU. Sus números en cuanto a goles eran bajos. ¿Sí? Así que, a todo en el mundo del fútbol, todo equipo al que no le va bien vive del pasado y creen que las figuras de hace 3 o 4 años van a volver a funcionar si las traes de nuevo. Es así. Si la U no hubiera salido campeón con Fossati, ¿a quién hubieran pedido este año de técnico? Hubieran pedido que se vaya Fossati, ¿no? ¿A quién hubieran pedido de técnico? A Reynoso, pues. Porque Reynoso fue el último técnico que los sacó campeones en el año... No, Reynoso no fue, Comiso fue, ¿no? Hubieran pedido a Comiso a Reynoso. Porque son los últimos técnicos que sacaron campeones. Ustedes también viven del pasado. Acéptenlo. Lucho, profe Nivaso, de los creadores de Orozco, de Corozo a la Roma. Ese Corozo, ¿no? Va a jugar en Ecuador ahora. Renzo Rossini, pena da la administración de la U. Se confiaron. Quedan mal para el centenario. Espero que la hinchada se haga escuchar contra Ferrari y la muñeca. Vergüenza han dado 2 meses. En la noche crema no creo que los presenten a ellos. Sinceramente les digo, no creo que Ferrari y Barreto desfilen como suelen desfilar otras veces. Por ejemplo, Ferrari desfiló y Barreto también desfiló en la premiación, ¿no? En la noche crema no van a desfilar. Y si desfilan, que a lo mejor desfilan, muy aplaudidos no van a ser. Gaby Rey saludando a Rick, uno de nuestros moderadores, y Títere Tambo dice, al contrario, los jugadores se devalúan exitosa, dicen que es una gran vitrina. Los clubes no son sonsos. Si pensaran que es una gran vitrina, los prestan. Cristal, sobre todo, que siempre está ávido de vender jugadores, así sea por la cantidad que sea, los de Innova. ¿Ustedes creen que no lo prestarían a Grimaldo, sabiendo de que para ellos en este momento la vitrina es la copa? Y tienen razón. ¿Dónde va a estar mejor rodeado Grimaldo? ¿En la Copa Libertadores o en el Preolímpico? ¿Cuál es mejor vitrina? Yo estoy loco. Yo sé que estoy discrepando con algunos colegas, pero estoy tratando de ser sensato. ¿Cuál es mejor vitrina? ¿El Preolímpico o la Copa Libertadores? Siendo que las dos pueden ser muy malas vitrinas, ¿no? Pero por lo menos en Cristal dicen, aquí lo vamos a rodear de jugadores de experiencia, ¿no? Y de repente podemos hacer algo en la Libertadores, y aunque sea quedar terceros para llegar a Sudamericana. En el Preolímpico no tienen posibilidades. Si no lo prestan, pues. Ellos no son tontos. Ellos saben dónde está la plata, sobre todo en Innova, ellos olfatean. ¿Dónde podemos vender? A ver, ¿cómo podemos vender jugadores? En el Preolímpico no, ahí no. Ahí se van a devaluar, ahí van a valer menos. Por acá es la Copa Libertadores. Aquí sí los podemos colocar. Jesús Castillo, por ejemplo, ¿cómo fue vendido? Por la Copa Libertadores, ¿no? ¿No? Al Gil Vicente, ¿cómo fue vendido? Por la Copa Libertadores. No fue por la selección, ni la sub-20, ¿no? Fue por la Copa Libertadores.
Klaus Meyer, el Udinese se llevó a Damián Pizarro en Chile, le importó tres tomates, el preolímpico no es FIFA, dijeron. Lógico, sí, ya lo he dicho 50 veces, pero algunos van contracorriente y dicen que no, que sí se puede. Bueno, son cada uno con sus argumentos. Renzo Rossini, Barcos de Boca es buen jugador. Ah, te refieres al de Boca, ya. Al comienzo entendí otra cosa, pero sí. Filadelfia, Pedro Muñiz. ¿Quién tiene? Ya, ustedes vean, pues. Yo no voy a decir, yo tengo la razón, yo. No, ustedes vean. Contrasten, ustedes tienen criterio y sabrán ver dónde creen que está lo lógico. Gaby Rey, no, ya esto lo vimos. Tite de Tambo, señor Meñiga. Ah, los videos fuertes. No, ni los comentemos, por favor. Una pena lo que pasa en Ecuador, sinceramente. Hugo Vázquez, el ormeñismo es decreto ley desde hoy. Engancha rival, no lo dudes. Haaland a Barcelona, no. No. Barcelona no tiene plata para quitarle un jugador al City. Tendrá plata para quitarle un jugador al Mónaco, al Brighton, pero no tiene plata para quitar. Ni el Real Madrid le puede quitar un jugador al City. No hay forma. Me pones, jalan al Real Madrid, te digo también, imposible. No, el Real Madrid no le puede quitar un jugador al City. ¿Ya habló de lo que pasa en Ecuador? Sí, la cosa tiene para rato para usted. Si los militares intervienen y aniquilan a todos esos delincuentes, ahora que tienen la amnistía asegurada, porque el Congreso por unanimidad ha determinado amnistía para los militares que ejecuten la fuerza como parte de la ley, si eso se da, acaba rápido. Si hay algún tipo de duda, entonces tiene para rato. A ver, ¿ya llegamos a los 300 likes o no? Pobre Ormeño, es un meme andante, dice Fucking Liberty, pero eso no es un meme, va en serio ese video, ¿eh? Ustedes que lo quieren tomar como broma, que no quieren dar su brazo a torcer, pero el video va en serio. Somos casi 450 en vivo, somos 288 likes, nos faltan 12 likes para llegar a los... no, ahora falta menos, 10 likes para llegar a los 300 likes. Eduardo 11, Carlos, no pongas esas imágenes de mucha violencia de los hinchas de San Martín que te banean el canal. Lo pensé, sí, pues son imágenes demasiado fuertes. Esa marcha se salió de control de la Policía Nacional. Dina se enteró de la marcha de San Martín y ordenó que salga el ejército a las calles. Lo que no ha hecho ni siquiera con la delincuencia extranjera. Pero sí, dio la orden que salgan las tanquetas a supervisar la marcha de la San Martín. Ale Villalba, ahora se le dicen a Chemo, debe ser, que demuestre que fueron los jugadores y no él en las eliminatorias que dirigió. Arno Red, profe, después de esta desastrosa presentación, ¿qué espera del...? No, desastrosa si hubiera perdido 3-0, pues... Tampoco no magnifiquen. Titeretambo. Los partidos amistosos para mí no tienen ningún valor, ya lo he dicho, así que... No. Titeretambo, señor, del partido Perú-Italia solo recuerdo el gol de empate de Panadero, pero ayer el Colorado dijo que Perú debió ganar e inclusive golear. No, yo no lo recuerdo así, pero sí hubo un penal que no le cobraron a Oblitas a favor. Eso sí es cierto. Lo otro, el que debió golear, no sé. Yo tampoco no es que me acuerde demasiado del partido. Está en YouTube el partido en todo caso. Pero no, yo creo que debió ser penal la jugada que le hacen a Oblitas y que el árbitro no quiso ver. Eduardo 11, antes que Ormeño, Soyuz. Ormeño, no, gracias, prefiero a Tepsa. a ver qué dicen las redes ya, ahora que los ecos del partido, vamos a ver, antes de irnos vamos a revisar cuando nos faltan solamente 3 likes para llegar a los 300 likes, así que los que no han dado su like y han tenido a bien entrar al programa,
no se olviden de dejar el pulgar arriba, marcarlo para de esa manera llegar a los 300 likes. No se olviden de eso. A ver, ¿qué nos encontraremos aquí en los ecos del partido? A ver. El América acaba de enviar una oferta oficial, dice, de una oferta de un año de contrato de Arturo Vidal. Los Diablos Rojos, estamos hablando de la América de Colombia, de la América de Cali. Los Diablos Rojos esperan la respuesta del chileno en las próximas horas. Miren, hasta la América de Colombia puede contratar a estos jugadores que ya están totalmente de vuelta, ¿no? Pero aquí dicen, no, eso es imposible. Buen juego con los pies, dice el arquero, ¿no? De Britos. A ver. Ya, vamos a ver si Bustos ha declarado. Ajá. Bustos mantuvo el 352, ¿no? Dorregaray va por Herrera, sí. Olivares por Urruti, sí. Britos por Carvalho. Ajá. Tal de reemplazo de Quispe. Ya todavía no ha declarado. Fabián Bustos, no hay todavía declaraciones sobre el partido de hoy. Y Mosquera, dicen que Mosquera no va a declarar así nomás, así fácil, así que a ver si encontramos algo de Mosquera. Mosquera dice que le va a cerrar la puerta a la prensa próximamente, en esta temporada. Bueno, en Vallejo no está obligado a hablar, pues, ¿no? Ya. No hay todavía novedades al respecto. Pasamos, sí, los 300 likes, cosa que agradecemos. Y creo que podemos ir. Vamos a hacer un ratito más de programa. Antes de terminarlo, vamos a ver con qué nos encontramos como novedades en redes. Ya saben, América de Colombia le ha hecho una oferta a Arturo Vidal. ¿Ustedes se imaginan el imán de taquilla que sería en cualquier equipo peruano Arturo Vidal? ¿Ustedes creen que Arturo Vidal pida más, mucho más que los 100 mil dólares que ganaba Cuevita en Alianza? ¿Ustedes creen que pida 300 mil dólares al mes, por ejemplo? ¿Creen? ¿200 mil dólares al mes? Yo creo que no, ¿no? ¿Qué ha dicho Pedro Ortiz sobre el partido? Partido típico de pretemporada, no obstante es claro que falta un volante ofensivo. La U necesita un refuerzo que ilusione, que encienda el ánimo del hincha y alumbre la ruta hacia el bicampeonato. Safferson ha comentado la conferencia de Chemo. Dice que tiene absolutamente claro todo el plan de cara al futuro. Rescata la oportunidad que los jugadores de la Sub-23 recibirán en el Preolímpico. Si alguno la rompe podrá emigrar y o llegar a la selección adulta de Fossati. Están pidiendo a Urruti en la U. Lo están comparando con Siucho. Así cualquiera, pues, ¿no? Club Puebla, Santi Ormeño, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que me proteges tanto como nuestro delantero. Haz que me bendiga el Santo Ormeño Padre, el Hijo y el Espíritu de la delantera. Bienvenidos sean todos al ormeñismo. ¿Qué tal?
cómo les quedó el ojo. Y ustedes creen que es cuento mío, ¿no? No es cuento mío. Es toda una religión lo de Ormeño en Puebla. En Puebla va a resurgir. Bienvenido a tu casa, Santi. Me da risa, realmente, ¿no? Las vueltas que da el fútbol. Siucho. Uy, ¿qué es esto? Se está quemando la galería de Girón Andahuaylas en Mesa Redonda. Tremendo incendio. Ojo, esto lo van a ver seguramente en los noticieros hoy en la noche, mañana. Hay un tremendo incendio. Esto ha sido reportado hace una hora. La galería en Girón Andahuaylas en Mesa Redonda. Mesa Redonda, yo la verdad por eso no voy hace años a Mesa Redonda. A cada rato hay incendios ahí. Acá estoy viendo más imágenes. Incendio de grandes proporciones cerca a Mesa Redonda. Ajá. Ya. Correcto. Últimos comentarios para revisar aquí. Ah, tengo un super chat de mi buen amigo Mike Ra. Vamos a leerlo. Está por aquí. Acá está. A ver. Mike Ra, gracias por tu super chat. Dice: no sé qué fue peor hoy, el juego de ambos equipos, la cancha o esa camiseta de la U. ¿Por qué regresan imprecisos de la pretemporada? No daban una. Porque, y eso que antes era peor, ¿eh? Porque antes las pretemporadas eran cargar sacos de arena, era en la playa. Llegaban al primer partido recontra duros. Ahora no es tanto así. Pero respecto a la camiseta, tú no has estado seguramente en el programa hace un momento. Gracias por tu super chat. La camiseta es la quinta camiseta que puso a la venta Universitario el año pasado. La U puso en circulación 5 camisetas. Pero la que han visto hoy nunca la usó en partidos oficiales. No la utilizó. Entonces esta o el partido Nacional era la última oportunidad de mostrarla. Porque a partir de la noche crema solo ya se dedican a vender las camisetas que van a salir a partir de ese momento y que son alusivas al centenario. Esta camiseta que estaba para venderse y nunca la usaron, por lo tanto no deben haber vendido muchas de estas camisetas, ahora ya le dieron el play, digamos. A partir de ahora van a tratar de vender alguna, decir, pero esta camiseta sí se utilizó en tal partido. Hasta hoy nunca se había usado. Por eso salieron con esa camiseta. La del centenario recién se estrena en el partido ante Coquimbo Unido. Ante Nacional van a utilizar seguramente alguna de las camisetas del año pasado. Que puede ser inclusive hasta la misma crema que utilizaron en la final. Ya a partir del 20, el 20 es la noche crema, ¿no? A partir de allí ya utilizan camisetas 2024 y que son todas alusivas al centenario. Mike Ra me ha enviado otro superchat que... Espérate, todavía no me sale completo, ahorita va a salir completo. Mientras tanto leo a Titeretambo que dice: pongan las declaraciones de Brito al final del partido, se le notó todo deprimido, dice. Sí, tanto así. Ahorita voy a buscar un ratito. Primero quiero ver este superchat que no me está saliendo todavía completo. The Only One dice: y no tardan en llamar a Reynoso al Puebla también. No creo, la gente lo detestaba a Reynoso en el Puebla. No, si en el Cruz Azul donde salió campeón, no, en el Puebla le fue horrible, en el Puebla a Reynoso. No creo, los hinchas no lo querían. No digo que en el Cruz Azul lo adoren, pero en el Puebla no lo querían. Ahí lo despiden en el Puebla, a pesar que acá dicen que todos los equipos donde va siempre le va bien, en el Puebla no le fue bien. Como no le fue bien en Cristal, no le fue bien en el Aurich, en Garcilaso, en fin. A ver, vamos a leer acá el superchat de Mike Ra. Aquí lo puedo ver con más calma. A ver, Mike Ra, la religión de Ormeño Dorregaray, el tronquismo.
Qué buena, el tronquismo. ¿Por qué eso? Y Dorregaray, pero ¿corren igual o no? A ver, díganme ustedes si no tengo razón. ¿Corren igual o no? Corren igual. Son de la, se han hecho menores juntos, creo. Gracias por tu super chat, Mike Ra. Vamos a ver. Aquí. Me he hecho reír ese comentario. Arlo Red, profe, después de esta desastrosa. Ah, Britos, ¿no? Dice que hay declaraciones de Britos. A ver. Por última vez vamos a revisar redes, a ver con qué nos encontramos. No se olviden de los likes. No se olviden de los likes. A ver, Britos, el grupo es muy sano. Ya me acoplé bastante rápido, dice Carvalho. Fue nuestro primer partido ante el campeón y hemos dado la talla. Fossati. Ah, ¿Fossati ha hablado hoy día? Esto es de ayer. ¿Esto de cuándo es? Martes. Ya, vamos a escuchar a Fossati. Esto no lo tenía, el video es de ovación, pero solamente voy a mostrar el audio. Esto es lo que ha dicho. En el lugar de entrenamiento de la federación, me van calmando las ansias que tenía de estar acá y de ponernos a trabajar en sitio. Y te repito lo que he dicho ya varias veces, tenemos la gran meta de que la afición deportiva del país vuelva a ser feliz, como lo fue tantas veces en la historia, y nada, para eso no conocemos otro camino que trabajar. ¿Qué dice todo esto la familia, profesor? ¿Cómo? ¿Qué dice todo esto la familia? A la familia, como a nosotros, nos costó decirnos a nosotros mismos que no estábamos más en Universitario. Nos costó. Fue un desprendimiento importante. Pero bueno, en la vida cuando querés conseguir algo, también tenés que ofrecer algún tipo de desprendimiento, ¿no? Y bueno, nos costó, pero nos vamos también de Universitario con la tranquilidad de haber dado lo mejor de nosotros en todo momento. Y bueno, ahora hacerlo, como ya dije más de una vez, con el equipo de todos. Sí. Declaraciones de Jorge Fossati hoy día saliendo de Videna. Ya no estaba con su uniforme de la selección. Dice, estaba muy ansioso por estar ya de una vez acá y empezar a trabajar desde ya. Tanta cosa para que al final pierde dos partidos. Igualito le van a decir vago. Porque lo primero que le dicen a un técnico cuando pierde no es que plantea mal, no me gusta su estilo, no. Vago, eso decae de todas maneras. Le van a decir, pierde con Colombia o con Ecuador, ¿qué le van a decir? Vago. Así le decían a Gareca. Vago. Y Gareca trabajaba más que cualquier otro técnico, porque él pedía a los jugadores una semana antes que el resto de selecciones de Sudamérica. Los jugadores de la liga local los tenían que entregar una semana antes, ¿no es cierto? Y sin embargo no clasificó ante Australia, y ¿qué le dijeron? Vago. A él también le van a decir lo mismo. Ojalá que le vaya muy bien y que tenga mucho éxito con la selección. Eso en cuanto a Fossati. Vamos a buscar ahora, a ver, momento, acá a ver, ya, ¿qué ha dicho Britos? Ha dicho Sebastián Britos. Venimos al fin de pretemporada, el equipo está un poco impreciso, lo que ustedes dicen,
son buenos veedores ustedes de lo que es fútbol. En lo individual no tuve mucho trabajo, fue un partido parejo en líneas generales. Sobre Carvalho dijo, fue el arquero campeón, ya estar en Universitario motiva, la historia lo indica, la gente lo hace sentir, la responsabilidad es más grande. Sobre su acople al plantel dijo, ya hay un grupo armado, muy unido, ya me acomplé bastante rápido, un grupo muy sano, hay gente joven y gente grande. No por nada fueron campeones el año pasado. Las declaraciones de Sebastián Britos al término del encuentro entre Universitario y César Vallejo. ¿Qué ha dicho Carvalho? Carvalho también ha declarado, un gran equipo, un gran rival, excelentes jugadores, hemos hecho un buen partido para ser el primero. Seguramente iremos mejorando, la cancha no está en las condiciones que hubiéramos querido. Ustedes también me comentaron eso, ¿no? Debutamos contra Alianza, van a ser duros todos los partidos, vamos a tratar de darle lo mejor a la gente de Trujillo. Eso es lo que ha declarado el portero José Carvalho. A ver, ¿hay alguna otra declaración más? Bustos, no logro ubicar todavía declaraciones de Bustos. Y tampoco voy a esperar demasiado, para ser sincero. ¿Qué fue el partido de la UN? No veo declaraciones de Fabián Bustos, pero voy a hacer un último intento. A ver si las encuentro aquí. No. Seguramente va a declarar en un rato, supongo. Pero por el momento no encuentro declaraciones de Fabián Bustos. Bueno, señores, ha llegado el momento de la despedida. Gracias por supuesto a todos por estar aquí en el programa. A ver, los últimos comentarios de ustedes, los últimos que han sido escritos. Pablo R, ¿por qué cree que no hay ofertas a Guerrero de parte de Cristal o la U? Por la edad, más que por ser un jugador identificado con Alianza. Si tuviera 30 años, le lloverían ofertas en el Perú. Es por la edad, 40 años. Voy a decir una cosa que puede parecer una verdad de perogrullo, pero espero que sepan entender el mensaje. No es lo mismo 39 que 40. 40 ya es el inicio de una nueva década, ya lo miras, un ojo de 40 años. Y no es que en el EDU tampoco haya sido, se puede decir, ¿no? Nadie se ofende, ¿no? No es que en el EDU haya sido espectacular lo de Pablo Guerrero. Ha hecho algunos goles, pero en los partidos decisivos no es que no haya tenido una gran aparición, ¿no? Ante Fortaleza no fue. En la final, en el partido de ida sí hizo dos goles, creo. En el partido de vuelta no apareció mucho y contra Fortaleza no. En general su promedio de goles no es muy alto como para pensar, sí. No es el promedio de goles salvando las distancias porque juega en una liga más fácil, pero no es el promedio de goles de Barcos en Alianza, por ejemplo, ¿no? Barcos es el goleador de Alianza. Pero aún así, si se fuera de Alianza, le costaría ir contra el club a los 40. ¿Ustedes creen que encontraría club fácilmente? Yo creo que no. Acá en el Perú de repente lo contrataría Huancay o... Pero a los 40 años es difícil ya encontrar equipo. Y más aún, en el caso de Guerrero se ha cerrado. En Ecuador, ya lo expliqué Pablo, dijo que el LDU es el único grande. ¿Cómo lo contrata Melec? ¿Cómo lo contrata Barcelona? Imposible, pues. Porque va a llegar y que va a decir, no, era una bromita. Ahora yo creo que Barcelona es el verdadero grande, no va a decir eso. Entonces se cerró la puerta de los equipos que podían haber intentado contratar. Aquí en Perú, difícil, porque está identificado con Alianza, no creo. Sé que alguien por ahí ha dicho que está conversando. No, eso no es verdad. Y que está conversando con la U, dice Cristal. No. Y en Brasil puede que encuentre algún equipo, pero si le dice un equipo de segunda, él va a decir no quiero, porque él se resiste a aceptar la realidad. Entonces él está esperando que le llegue oferta de Cruzeiro, de Sao Paulo, de un equipo de esos. Y es ya difícil, es muy difícil. 40 años ya es complicado para un futbolista, ¿no? Títere Tambo, solo cuento contigo, no me falles, dijo Ormeño mirándose al espejo. Joan Verástegui, la luz lo está llamando a Fossati, dice. Carvalho le regaló un gol a Valera y Valera lo falló.
Gracias por la aclaración sobre la camiseta, Mike Rapp. Sí, es la camiseta que faltaba estrenar. Mostraron 5 el año pasado y esa nunca la usaron. Ya, señores, ahora sí, gracias a todos por haber estado en el programa de hoy, a los que llegaron temprano, a los que llegaron tarde por motivos muy comprensibles, estaban viendo el partido universitario. Yo también hice el programa tarde sabiendo de que era exponerme a que no, al comienzo no estén todos presentes, pero después ya fueron llegando, ¿no? Así que al final salió un buen programa, abrazos a todos, muchos saludos y mucha suerte. Nos vemos mañana. Mañana seguramente tenemos doble programa porque mañana es la presentación de Fossati y algo vamos a hacer con esa presentación. No sé si en vivo o un post presentación de la conferencia, pero vamos a estar ahí. Así es que no, mañana nos vemos por partida doble. Like, no se olviden, campana, no se olviden, suscripción, si no la han hecho todavía, para que puedan participar en nuestros chats, no se olviden tampoco. Y en el botón unirse está Apuesto por Ti, programa de membresías relacionados con pronósticos deportivos. Mi cuenta Twitter, CarlosU67. Nos vemos mañana, que estén súper bien.